Hola, buenas tardes. Vale, vamos a ver si empezamos el stray. Tocaba hacer un parón, por así decirlo, con la saga Castlevania, que llevábamos jugados ya a muchos. Se recomienda jugar stray con un mando, lo tengo. Vale. Y eso, juego de relax. Bueno, de relax. A ver, Annapurna suele hacer juegos de relax igual. Este no lo es. Pero vaya. Vamos para allá. El cargador son patitas de gato. Míralo, el primer Michi. ¡El segundo! Me ha saltado, eh. Hay un tercero. Este seremos nosotros, ¿verdad? Este que hay aquí. Míralo, que nos levantamos, eh. Me hace gracia porque literalmente se ha estirado. Rollo. Se ha levantado a estirarse, tú. A ver qué hay por aquí. No hay nada, ¿no? Aquí está toda la trupe. Va un poco la idea de FPS. A ver, voy a bajarle el este. Vale, voy lagueado de FPS. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo en medio a ver qué tal. Vale, aplicamos los cambios. Ahora parece que ya va mejor, ¿no? Sí, ahora ya parece que va mejor. Pero por si acaso. Tampoco que me quiero que me vaya rollo a ver en bajo como es. Bueno, ni tan mal, ¿no? Y mira, que se tira aquí. A morderle el rabito. Y mira, que me chupa. Me da besitos. A ver qué hace este. Mira, que se pegan, ¿eh? Ay, este le falta un ojo. Ah, no. Pensaba que le faltaba un ojo. Pero no. Estos dos se pegan, ¿eh? Estos son... Ah, no. Son amiwis. Mira, se refriegan ahí. A ver, amigo. Te estoy atravesando un poco. Pero bueno. ¿Y tú qué haces? ¿También te percibo la colita? Ah, no. Mira, que estos se quieren mucho. Estos sí que son amiwis. Vale, ¿que tengo que bajar aquí o cómo? Ah, mira, se han puesto todos aquí a dormir. Ahí también tengo que dormir con ellos. A mimir. La mariposilla. Me encantan los movimientos que... O sea... Que usan en este juego, rollo. Es una tontería, pero lo de la orejilla haciendo así. Es una cosa que me encanta. Y mira, así se estira también el mío. Es que literalmente han captado la esencia gato 100%. Rollo, su comportamiento.
Dentro del muro. Joder, hace tanto calor, te lo juro que se me queda pegada la camiseta, tío. Quiero intentar no pegarme a la silla, pero es que va a ser imposible, tío. Vale, volvemos a estar aquí. Michi negro. Por aquí no podremos subir, ¿no? A ver. Ah, mira, podemos subir por aquí, ¿eh? Nos tiramos al agua a ver qué pasa. No me deja, ¿eh? No me deja tirarme al agua. Bastante realista. Por aquí no puedo venir. No, por aquí no puedo. Vamos, aquí la tropa, ¿eh? Ah, para maullar. Miro. Mira que maullamos todos, ¿eh? Como una... Mira cómo maulla. Había un logro que era maullar 100 veces. ¿Y esto? Ah, podemos subir aquí, ¿no? Ahí, ahí, ahí. ¡Y mira! Que me puedo rascar. Como un rascador, tú. Hostia, con el de hierrate, qué bueno. Y deja ahí las uñitas. Ahí supongo que con lo de maullar es para llamarlos, entiendo. ¿Y esto? Ah, para beber agüita. Hay que beber agüita. Hace mucho calor. Y esto también es para beber agua, ¿no? Sí. Ah, de momento no tiene mucho sonido. Vaya. Me dejan las patitas. ¿No? Había unas patitas ahí detrás. ¿Y esto? El purru. El purru. Y las palomas, a por ellas. A comérselas. Como oh, buen Michi. Aquí no hay nada, ¿no? Y aquí arriba puedo subir. Ah, vamos a seguir. Me encanta el este que usan para bajar, tío. Rollo. Y mira, me puedo subir por aquí. Como buen gato. Desafiando a las leyes de la... De la gravedad, tú. Para encadenar los saltos. Mantena. A ver. Ah, sí. Qué buena. ¿Y por aquí no hay nada? Ah, por aquí vuelves, ¿no? A ver qué quiero ver qué hay por aquí. No hay nada, no es una puerta ya. Sí.
Hace gracia que te sigan. ¿Qué le ha pasado a ese? Pensaba que había cazado algo, digo, se ha movido ahí raro. Sí. Sí, le das a la vez los llamas a ellos. Vale, se puede bajar por ahí, ok. Mira, nos tenemos que colar por aquí. También, classic gato, colarse por cualquier sitio que no quepas. LT para observar. Ah, vale, un zoom in. Vaya. Hacer un zoom. Esto también es mítico, ¿eh? Que se van a matar los michis. Que se matan, tú. Uy. Aquí me voy a caer yo, seguro. ¡No! ¡Me caí! Míralo, se quedan ahí arriba y no me ayudan los cabrones, ¿eh? Ratas traidoras. Las ratas traidoras, tú. Que se han quedado ahí arriba. ¡No, Michi! Se ha matado. Como me maten al Michi, te juro que voy a... a su empresa y... y la quemo, ¿eh? Está malo, ¿eh? ¡No, Michi! No, pobre Michi. No tiene fuerzas para seguir avanzando. ¡No! Se ha muerto. Ahora vendrá alguien e igual te ayudará o algo. ¿Tira Wii este Michi? ¿Y eso? Eran como arañas. Y que aguanta, ¿eh? Mira cómo se lame ahí las heriditas. A mí ya vamos normal. Bueno, vamos tranquilos todavía. O sea, todavía no... no se le han curado del todo. Ahora ya va más rápido. A ver, en teoría es por aquí, ¿no? Ah, mira, aquí ya está la ciudad. Me di mal el salto. Me dieron un lore. Ciudad muerta. Bastante bien. Tiene buena pinta. Ah, estos son los bichos que he visto, ¿no? Pero huyen de mí. O sea, me tienen como miedo. ¿Hola? Vale. ¿Será por aquí? Ah, saltar ahí arriba. ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo está mi Luis? Soy un Michi. Mira, ahí hay más bichos, ¿eh? Ah, bueno, se habrán colado por ahí, entiendo, porque, bueno, tampoco tienen mucho sitio para colarse por ahí. ¿Y este? Un robot de estos, ¿no? De los que salen en el tráiler, que son como los humanos, entre comillas. Los que viven por aquí, vaya. ¿Puedo subir? Ya puedo subir el cartel este, tú. Me puedo meter por aquí también. Pero ya está, poco más.
Me siguen, ¿eh? Muy buenas, cariño, bienvenida. Tú sí que eres preciosísima y guapísima. Es que te lo juro, o sea, de momento, de este juego, ha habido tres gatos que literalmente nos han vendido. O sea, no me han ayudado cuando me he caído por un sitio. Se han quedado los tres mirando, las tres ratas traidoras. Se han quedado mirando, tío. ¿Cómo me caía? Y ahora estamos en una ciudad que se llama la Ciudad Muerta. Tiene buena pinta, la verdad. Es que me encanta, tío, cómo se mueve. Cómo se va moviendo. Follow me. ¿Hacia dónde? ¿Por allá? Ah, por aquí. ¿Y esto? Ah, que lo cojo con la boca. Míralo. El Michi pesquero. Esto creo que sé de qué es. Sí. Esto básicamente es, se vio como en el tráiler. Básicamente haces así. Lo sueltas y se queda ahí encajado. Vale, aquí ya empieza en la... Típico Michi. De que ve un objeto... Hace pum para abajo. Típico. No, no, los vas a tirar todos. Como buen Michi. Para abajo todos. Esto creo que se vio como en el tráiler de hace tiempo. Ah, tendría que tirarlos ahí, ¿no? Entiendo. Sí, tendré que tirar este a que se rompa el cristal, ¿no? Clásico. Abajo. Y estamos en un apartamento ahora. Vale, por ahí. ¡Y! A mimir. Pero si le... Ah, no, a mimir, no. A rascarse. Claro. Antes nos hemos rascado en un árbol. Y ahora tenemos una alfombra aquí a rascarse. Voy a dejar la alfombra llena de... Bueno, la alfombra y lo que no es la alfombra llena de... De pintura, tú. ¡A tomar por culo! ¿Esto? ¿Es algo para coger? Ah, no, es para beber agüita. Cada vez que veamos un este de agüita... Nos paramos aquí a beber. Se tiene que refrescar el Michi. Estos son como los puntos de viaje rápido, creo, ¿no? Bueno, este concretamente no, pero hay como varios. Y estos son unos bichos que han aparecido antes. Que no sé muy bien qué serán de momento, pero vaya. Este está vivo, ¿eh? Este sigue vivo. Típico también. Típico también de que se acerque y le pega. Vale, tendré que repararlo o algo. Sí, a ver. La empresa que básicamente es la de Annapurna siempre suele hacer juegos super cute. Suele hacer juegos de puzzles que son visualmente son muy bonitos. O cosas así, rollo aventuras y tal, que también son súper bonitas. Vale, pero no puedo reparar al men este. O sea, simplemente lo dejo ahí ya. No puedo hacer nada con él. De momento no puedo hacer nada con él, tío ese. Como me encuentro otra vez
A mis tres compañeros les voy a arañar la cara, por haberme dejado. Es que tú no has visto la tremenda hostia que se ha pegado al Michi. Que casi no podían dar luz. Y mía, se le eriza. Se le eriza el pelo. A correr. Manténete para correr, vale. Hostia, hostia, vale, que nos quieren matar, entiendo, ¿no? No te me enchufes, ¿eh? Que no quiero que te me enchufes. Son como parásitos, esto. No. Seguro que hay un logro o algo de que no te atrape ninguno o algo. Bueno, a ver, es que es súper difícil porque ese está hecho un poco para que te atrape. Adentro. Típico rascarse la oreja también. Vale, es como que alguien quiere que... O sea, quiere ayudarnos o algo, vaya. Porque están todo el rato, sígueme, tal, no sé qué. Entiendo que es por aquí. Y ahora por dónde, por aquí, ¿no? Para pasar. Vale. Pues para abajo. Y estos juegos también, lo bueno que tienen es que no suelen ser muy largos. Rollo duran muy poco. En 2 tardes te los acabas. A ver, este de momento, por lo que he visto... A ver, no llevo nada de juego, ¿sabes? Pero... No tiene muchos puzzles. Hay otros que sí que tienen más. Esto es para girarlo, en plan... ¿No? Ah, igual si me meto, ¿no? Ah, si me meto, hace la... El rodamiento, tú. Que sí, ya sé, puedo maullar. Ah, mira. Si maullo se encienden las lucecitas. Ah, vale, entiendo que si maullas... Es como una pista, ¿no? Entiendo, de cuál es tu siguiente sitio, donde tienes que ir. Y las cámaras estas me están vigilando todo el rato, tío. Igual solo se encienden las luces esas. Y mira, ¿ves? Las cámaras nos siguen. A tomar por culo. Me lo estoy imaginando. Bueno, no se ha dado tanta hostia, la verdad. Es que la de antes ha sido, pero tremenda, ¿eh? Se ha pegado una hostia el Michi antes. Vale, por arriba, ¿no? Entiendo. Y tiramos esto. A ver si veo más gatos, porque la interacción con otros gatos de momento es lo que más me ha molado del juego. Rollo al principio, este tutorial que había. Porque ahora estás como muy solo, vaya. Un poco de mal rollo, tío, lo de las cámaras. Te lo juro.
que te sigan la mirada todo el rato donde vayas. Uy. Ahí casi se... No, iba a decir, ahí casi se cae eso, ¿no? Se ha caído eso. Digo, porque he notado el mando vibrando. Vale, ¿y aquí qué? Ah, por aquí. Y además es un poco eso, la historia es rollo... ¿y esto? Ah, para desconectar el este, es el motor. La historia de momento es rollo futurista. Rollo, estás en un futuro donde hay robots. Piso. Ah, pero se me ha quitado lo de la... Se me ha quitado lo de la boca, ¿no? Pero lo que estaba llevando. O sea, es como que las casas son como humanas, pero hay robots, ¿sabes? Rollo la peña. Radio Michi. A estirarse las uñas otra vez. No hay para beber agua aquí. Necesito ayuda. ¿Cómo? Ah, claro. Datos dañados, necesito ayuda. Toma ayuda. Cuerpo necesario para descargar. Cuerpo necesario, toma cuerpo. Entra por la puerta. No me ha dado tiempo. Alegra. Pero bueno, entra por la puerta, enciéndelo. Encuentra un cuerpo. ¿What? Ah, tendré que... O sea, esto que estoy haciendo será para reparar al tío este, que estaba ahí medio muñeco. Pero estaba muy lejos ya ese tío, ¿no? Tumo. Ah, mira, aquí tenemos un motor. Lo conectaremos aquí, ¿no? Sí, tenemos uno. Aquí un gato de estos de la suerte. Vale, necesitamos tres motores. Vale, aquí hay otro. ¡Pum! Desconectado. ¿Dónde hay más? Ahí arriba hay otro. Para subir ahí arriba. Por aquí, ¿no? Vale, falta uno. Vale, ahí. Sí, vale, dime. Mi cabeza ya lo he hecho, pero no me acuerdo. ¿Y qué es? Vale, este es el que necesita el cuerpo, entiendo. De unos días a Castellón con mi amiga de la uni. Creo que sí. O sea, de irnos no lo sé, pero... me quiere sonar de que me lo dijiste hace poco. Me quiere sonar de que igual ella... No sé si ella nos podía dejar hospedaje o algo así. Eso ya no lo sé, pero algo de así, algo así me suena. Igual me estoy columpiando yo también, pero vaya. Vale, ¿qué hago con esto? Es que en todos los años que lo conozco, ¿no? Ah, pues podíamos ir perfectamente. ¿Qué tengo que hacer con esto, tío? ¿Tengo que ponerlo en otro sitio? Aquí, ¿no? Vale.
Ah, vale, guay, pues me parece guay. Y si tengo que aportar yo también algo, pues aporto algo, vaya. Claramente. A partir de septiembre el tren es gratis hasta... Hostia, eso no... No sabía. Pues eso está guay, la verdad, que el tren sea gratis. Vale. ¿Y este men? Ha funcionado, soy libre, gracias. No me podía creer las imágenes en las cámaras. Un gato en la ciudad muerta. Yo no recuerdo cómo me llamo. Parece que mi memoria está dañada. Llevo mucho tiempo atrapado. Mierda, no lo he leído. Sé que trabajé para un científico que vivía aquí. Por ahora me puedes llamar B12. Eso es lo que pone en mi exterior. La ciudad muerta es un lugar peligroso, pero parece que ya es, que sabes apañártelas. Vayámonos de aquí, sígueme. Vale, sí. Me parece correcto. Esa llave abre la puerta. Me acuerdo muy bien. Déjame que te ayude. Vale, pues... Bien, me parece bien. Voy a pagarlo a medias, vaya. Muy bien, ya queda poca batería. Ven aquí. Entre semanas de septiembre que no ha empezado... Ah, vale, guay. Vale. Vas a tener que ponerte esto. Hace como los gatos. Cuando le ponen una cosa de estas que se tira al suelo, rollo, está como raro. Mira, mira, mira. Literalmente mi gato hace esto cuando le pongo el arnés. Cuando le poníamos el arnés para bajar a la calle, se movía así mi gato, literalmente. Esto no lo hacía, pero se movía así. No le gusta que le pongan cosas en la espalda. Diseñar esta mochila para pequeños cuadrúpedos como tú. ¿No te resulta cómoda? No te preocupes, te acostumbrarás. He digitalizado la llave y te la he guardado en la mochila. Vale. Para abrir el inventario. Hostia. Pensaba que esto no iba a ser tan... Recuerdos. Aquí tengo como recuerdos, pero están dañados, vaya. Y aquí tengo unas llaves. Es muy fácil. Si alguna vez sientes curiosidad por un objeto, puedes enseñármelo a mí. O a otros, si nos encontramos con alguno. Vale, ahora salgamos de este piso. Vale. Sí, ahora tengo un montón de cosas para interactuar, ¿no? De hecho, sí. Vale, ok. O sea, las llaves son para estas cosas. Entiendo. ¿Por aquí algo? ¿Para escanear o algo? No, no, ¿verdad? No parece. Sí, mira esto, ¿no? Es un título de ingeniería. Era del científico para el que trabajaba. De momento lo he dicho, no hemos visto a nadie humano. Para usar la linterna. Ah, que tenemos una linterna. Y el piano. Pianito. Uy, ¿esto? ¿Qué pone aquí? Código 3748. Tres, siete, cuatro, ocho. Ah, vale, es para esto. Tres, siete, cuatro, ocho. Clásico también abrir. Bueno, el mío lo abre con la cabeza.
Mi gato las puertas las abre con la cabeza. Wow, fíjate en este sitio. Mira ese ascensor, creo que es importante. Sé que tenemos que subir. Esto es lo que decía yo, que son como los transportadores que te llevan a otro sitio. Buah, está infectado ahí abajo, ¿eh? De los bichos estos. Y el Michi ahí. Apoya a Deku. Es como que ahí está la plaga esta. Y luego hay robots humanos o algo así. Esto igual son los recuerdos, ¿no? Estos que estaban como dañados. Espera. Me acuerdo. El exterior. Es como si hubiese estado allí antes. ¿Es de aquí de donde vienes? Le prometí a alguien que iría allí. ¿A quién? El mural fue pintado a partir de esta postal. Nos la llevaremos. Nuevo objeto conseguido. A ver. ¿Por qué tengo estos recuerdos? ¿Cómo han llegado aquí? Sigamos. A ver, el inventario era esto. Nuevo recuerdo recuperado. Va a ser gratis el tren de la comunidad. Ah, vale, ok. Hasta diciembre. Guay, entonces. Recuerdos. Ah, vale, esto es lo que he leído. Y en el inventario tenemos una postal. Ok. Estamos bajando aquí a la corrupción, ¿eh? Por aquí estaba, más o menos. Bueno, por ahí. Más o menos estaba la corrupción esta. Nos podemos pillar unos días entre semana porque los fines seguiré trabajando. Ah, vale, ok. Pues parece. Puta madre. Guay. Me parece correcto. Y muy bien. Vale, aquí nada, por aquí es por donde hemos vuelto. ¿Ves? Es como aquí hay señales, pero las señales son robots. Zona segura. Vale. Bueno, a ver. Esto de seguro no sé muy bien yo, ¿sabes? Seguro que se rompe el cubo o algo. Y mira cómo intentan, ¿eh? ¿Cómo intentan venir a por nosotros? Pero bueno. Zona segura, mis cojones. ¿Y esto? ¿Estos bichos? Te lo juro, parecen los... No, no, no quiero que bajes, Michi. Quiero que subas... Quiero que subas ahí arriba, tío. ¿Puedes subir ahí arriba, tío? Bueno, sube ahí arriba, de todas formas. Suburbios. Vale. Mira, ¿ves? Este men es como un robot. Hola. Tiene miedo, ¿eh? Pero bueno. Y activo la alarma. Oye, que soy un gato, amigo. Muy buenas, Adrián. Bienvenido. Pues justo lo acabamos de empezar. Bueno, llevamos 44 minutos apenas. O 40 minutos. Porque se ha puesto ahora esto rollo cinemático. No me quieren, ¿eh? Han cerrado todas las puertas. Estuve viendo, tío. ¿Me he colado? Ah, no. Estuve viendo porque sacaron merchandising del juego este. Y la... La cosa esta que lleva en la espalda, el gato. El arnés este que lleva el gato. Valía como 60 pavos. Y la mochila temática del juego para gatos valía como 200 pavos. Digo, ¿dónde vais? ¿Qué le pasa en los ojos? ¿Se han digitalizado o algo? Mira. Igual es la visión nocturna, ¿no? Igual es como la visión nocturna de ellos.
Estoy jugando a Final Fantasy XV y hasta el momento no me está disgustando. Bueno, dale tiempo. No, a ver, yo qué sé. Igual es porque no sé cuántos Final Fantasy has jugado tú. Pero yo también pensaba lo mismo sin haber jugado a los otros. Pero bueno, si te está molando, guay. No entiendo lo que dices, amigo. Parece que tiene su propio idioma. Tú no eres un Zurk. No estamos familiarizados con gente como tú. Eres bienvenido en nuestro pueblo, siempre y cuando no te comas a nadie. Bueno, igual me coméis vosotros a mí porque es más común que los humanos coman gato que los gatos se coman a humanos. Pues si los combates por turnos no te suponen ningún problema, juégate al 7, 8, 9 y 10. Que son una cosa increíble. Yo me quiero jugar a los antiguos. Rollo al empezar por el 4, 5 y 6. Y tengo el 13 por ahí pendiente y volver a jugarme al 15 otra vez. Este tipo parece saber mucho sobre la zona. Le enseñamos la postal, tal vez conozca una forma de salir de aquí. Aquí en a este. O igual es el otro, ¿no? Porque se ha dado la vuelta. Muy buena, Karma, bienvenido. Pareces perdido, ¿qué necesitas? Toma, postal. Oh, una imagen del exterior, qué ridículo. Este ascensor no funciona, todo el mundo sabe que es imposible salir de aquí. Bueno, excepto los forasteros. Pero todos se han ido ya, excepto Momo. ¿Momo? ¿El argentino? ¿Al que le pegaron de putiazos? Puedes tratar de hablar con él si quieres, pero desistió de la idea de irse, es lo mejor. Vive en lo alto de ese edificio que tiene el cartel de neón naranja. Vale. Doble gato, ya ves. Estáis alimentando al gato mientras me veis jugar a un juego de gatos. A rascarse las uñitas. Están durmiendo estos, ¿eh? El City Remake, pero de la PS5, jugué la versión de PS4 y me gustó. Guay. Conocer. Eso esto nos has dado. Pensábamos que eras un Zurk. Oh, qué bonito. Ya está, no me dice nada más, ¿no? ¿De verdad pensaste que ibas a subir por el ascensor? Nunca lo he visto funcionar y mañana cumpliré 374 años. Se llama Ronin este. Qué sueño tan bonito, es una pena que solo sea un sueño. Me quedo aquí. Con los panas. ¿Para qué quieres subir ahí? No hay nada. Creo que Momo tiene algunas fotos como estas. ¿Se las has enseñado? Y esta está meditando ya. Por favor, no interrumpas mi meditación con imágenes extrañas. Como solo tienes 800 juegos pendientes, me gusta que empieces con otro nuevo. A ver. Pero es que si hay juegos nuevos que van a salir, se juegan, obviamente. Por eso. Digamos, a ver, ahora porque no están saliendo juegos nuevos. Quiero decir, en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, no hay juegos nuevos. O sea, no van a salir juegos nuevos. Este ha salido y este tiene ya un tiempo, rollo. Tiene una semana o así. Salió. No, una semana, no, qué coño, salió ayer. El que tiene más de una semana. Es el DLC de Cuphead, que lo voy a jugar después de este. Y ya después de este continuaremos con Castlevania, que es lo que he dicho al principio, que quería tomar un descanso de la saga Castlevania. Y luego ya, hasta octubre, veremos qué juego jugamos. Pensé que solo eran 500 juegos pendientes. A ver, realmente ya me van quedando pocos. Pero siempre quiero volver a jugar a juegos, entonces claro.
Siempre vuelvo a repetir mismos juegos cuando me apetece. Nuestros antepasados, los tersos, nos dejaron esta ciudad, nuestro hogar, es su legado. Al menos te puedo decir de juegos que ha dicho que quería jugar. Grutel Pusser. No hay juegos nuevos, chequeé el Plus Collecting, está el Final Fantasy XV, Royal Lady. Sí, pero me refiero. Hasta. O sea, en octubre. ¿Qué juegos apunté en octubre que iban a salir? El A Plague Tale, la segunda parte. Que me quiero volver a jugar a la primera parte. Porque hace mucho tiempo que no la juego. Tumo. Canasta, golazo. Luego, el Gotham Knights también sale en octubre. ¿Qué más juegos salen en octubre? El Bayonetta 3 sale en octubre, pero no creo que me lo pueda pillar por los otros. Porque prefiero jugar a los otros antes que Bayonetta no jugaba a ninguno. Y luego, en noviembre sale el God of War nuevo, por ejemplo. A principios de noviembre. Hola, soy el comercial del mercado. Si tú me das algo, yo te daré algo a cambio, así de sencillo. Esto es una partitura, una obra maestra de un artista muy famoso. Te costará una lata de bebida energética. No puedo ofrecerte menos. Vale. Lata de bebida energética. Y luego tenemos cable eléctrico. Detergente Super Split. O Spirit. Esto es una reliquia antigua, un testimonio del talento de nuestros antepasados. Te costará tres latas de bebida energética. El mercado. Vale. Ok. Igual esos son coleccionables, ya. Tenemos suerte de tener estos objetos para defendernos de los Zurks. Los suburbios están llenos de amenazas y la preparación es clave. Pero claro, las bebidas energéticas igual costarán de encontrar, yo creo. O subirme aquí. Vale, aquí no me persigue, bella. Ahí no puedo subir, ¿no? No. Miro. Mira, que tiene un corazoncito. Se ha puesto un corazoncito aquí. Siempre te pasan cosas muy raras, amigo. No me atrevo a dejar nuestro pueblo, es demasiado peligroso. Además, el guardián es el único que puede abrir esta puerta. ¿Aquí se va a rascar? Ah, no, se va a echar una siesta. A mimir. La buena siesta. Esto es más para que veas rollo cinemático que otra cosa. Nada, de levantarse, Michi. Y mira cómo se estira, estirado. Mira, por este también. Se le pone un corazoncito ahí en la cara. Lo dejé en la calle y al día siguiente los Zurks lo habían consumido por completo. ¿A qué es de locos? Pueden comerse cualquier cosa. Pues es como muy grande la ciudad esta, ¿no? A ver. Camarero, lavandería, super split, ropa de la abuela, programación Elliot. Es como que todo se me ha abierto, ¿no? Ahora. Programación Elliot. Llama a la puerta y espera a que abramos. Classic. Llamar a la puerta. Como un gato. Hola. ¿Puedo entrar? Entré. ¿No puedo conocerte? ¡Eh! Pero quiero conocerte, amigo. A ver. Partitura 3 de 8. Para mí. Te acabo de robar, amigo. A ver. ¿Estás buscando a Elliot? Está justo allí. ¿Esto? ¿O está por aquí?
Ah, sí, mira, está aquí. Recordar. Este árbol es una maravilla de la ciencia. Es notable que el ingenio humano haya encontrado una manera de crear plantas que crecen sin luz solar. La vida orgánica necesita árboles para purificar el aire de la ciudad. Los robots no lo necesitan, pero cuidan de ellos de todos modos. Es lo que los humanos habrían querido. Ah, tenemos un nuevo recuerdo. No puedo subir más. ¡Eh! Radio Michi. ¿Y esto qué es, para abrir la puerta? O para rascarse, será para rascarse yo. Sí, te puedo ayudar. A ver si le muestro esto. Una partitura, no toco ningún instrumento. ¿El exterior? ¿Por qué te molestas en buscarlo? Estamos bien aquí. Toma, te desordeno todo. Como buen gato. Vale, ya está, no... ¿Nada más? Vale, pues aquí no hay que hacer nada más de momento. ¿Y esto? Que es para rascarse, ¿no? Ah, mira. Abrimos esto. Ah, es como una especie de atajo, ¿no? Para no tener que abrir la puerta todo el rato. Vale. Estamos ahora... A ver, vamos a ir al principio. Ropa de la abuela. A ver. Míralo. Me restriego. Me encanta hacer ganchillo. Hasta ahora he tejido 600 kilómetros de bufandas. Me entretiene. Si me traes algún cable eléctrico, podré hacerte un poncho. ¡Un poncho! Cuidado, eh. Me inspiras, pero no es fácil encontrar los materiales adecuados aquí. ¿Qué necesitábamos para lo del cable, tío? ¿Era una partitura o algo así? ¿O qué era, tío? ¿Qué era para lo del cable, tío? ¿Dónde estaba? Voy a encontrar una partitura de algo, creo. Que nos pueda hacer un poncho, tío. A ver. ¿Qué quieres ahora? Tengo que los eléctricos. Ah, detergente Super Spirit. Vale. Detergente Super Spirit. Hay que buscar eso. Hay que literalmente buscarlo. Hola, soy músico, pero no tengo ninguna canción. Partitura. Sin título. Esta melodía contiene exactamente 44 notas. Igual tenemos que encontrar... ¿Eh, que se va a poner a cantar? Tenemos que encontrar todo o algo. ¿Y esto? ¡Ah, bueno! ¡Hostia, qué bueno! Me he puesto esto en la cabeza y se me han invertido los controles. Qué bueno. Se me han invertido los controles. Rollo, no veo una mierda. Qué bueno eso. Vale, a ver. ¿Aquí hay algo? No, no quiero bajar. Quiero subir. Ahí hay algo, ¿no? Es un recuerdo o algo, creo. Interesante, los compañeros han evolucionado mucho. En los primeros días subía, simplemente imitaba el arte humano. Ahora todo esto es suyo. Los humanos solían decir que hacer arte es importante en situaciones desesperadas. Estos son tiempos desesperados. Hostia, que se cae. Cuidado. ¿Puedo subir? Donde quieran, ¿verdad? Aquí es donde hemos estado antes. Y ahí un men. A ver. No molestes a Vapora. Es muy torpe. Tengo que molestarlo o algo, rollo.
cuando lo vaya a lanzar. No, digo, tengo que maullar o algo. Parece como que tengo que hacer algo, ¿no? Un rollo. Como molestarle por aquí o algo. No, pues no parece. Pensaba que sí, pero no. Ey, este está muñeco, ¿no? No está echándose la siesta. Esos círculos de luz son bonitos, pero quiero ver el cielo de verdad algún día. Aquí tienes una foto. Vale, y el momo este en teoría vive ahí arriba, ¿no? Según nos han dicho, vaya. Yo quiero el poncho, ¿eh? Hasta que no encuentre lo de la lejía esta. Ah, y esto será para la soda esta, ¿no? Quizás. Sí. Bebida energética. Vale, tenemos una. Tenemos una bebida energética, tú. Es que hay un montón de sitios por aquí, ¿eh? A los que ir. Realmente. Y hay otra cosa, ¿no? Hostia, está muñeco, ¿eh? ¿Cómo desarrollar tu inteligencia artificial para ser tan creativo como un ser humano real? Volumen 42. Otra partitura. 7 de 8. Y aquí hay algo, ¿no? Rollo, ahí había... esto. Ah, para echarse. Muy buenas, King. Bienvenido, tío. Ah, es simplemente para echar una siesta ya. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Vale, tenemos otra partitura de estas. Mi juego favorito. Está bastante cuco, la verdad. Annapurna siempre suele hacer... juegos bastante cucos. ¡Eh! Para rascarse, ¿eh? Esto lo hace mi gato. Anda que no lo hace. El cabrón. Rascarse en el brazo del sofá. Anda que no, chaval. Y aquí seguro que hay algo, ¿no? Hola, Doc. He encontrado las llaves de tu caja fuerte. Tienes que tener más cuidado con ellas. Ah. No es suficiente con esconder tu caja fuerte detrás de un montón de libros. Vale. Detrás de un montón de libros. Son estos, ¿no? Entiendo. Detrás de un montón de libros. Ah, aquí. Ya ves. ¿Y aquí qué hay? Cuaderno de Doc 3D4. Es un cuaderno extraño con un símbolo. Este parece que pertenece a alguien llamado Doc. Después de semanas de investigación, he combinado un espectrómetro con una potente lámpara ultravioleta. De esta forma deberíamos de ser capaces de protegernos de los Zurg en nuestro camino. El intento inicial fue explosivo. Puede que tenga que probarlo en condiciones reales. No sé lo que significa esto, pero probablemente será útil más adelante. Deberíamos ir a ver al tal Momo del que nos habló el guardián. Vale, o sea que aquí estaba esto y ya, ¿no? Realmente. No parece que haya más cosas. No. Me han dado antes el logro de maullar 300 veces o 100 veces. No sé cuántas eran. A ver la tele. A ver la tele, tú. Dux, a ver la tele. Muy buenas, bienvenido. Toku el gato. Tengo como una pequeña historia con este juego. Y es que lo pillé en Instant Gaming. Y me enviaron un correo diciendo... se te va a reembolsar el juego. Y yo, ¿cómo? Y es porque, supuestamente,
Como que lo trasladaron a Steam, empresas de terceros, y en Instagaming no lo venden. Este soy yo literal, ¿eh? Ah, eres tú, pareces extraño y pequeño, pero hay algo en ti. Me siento obligado a acariciarte, pero no lo haré porque no entiendo por qué. What? Acaríciame. Lo estoy jugando en PC. Esto es para bajar, vale. Por lo que te digo, por lo que... O sea, me han enviado el correo ese y dicho, pues me lo pillo para Steam y a tomar por culo. Aquí hay algo, ¿no? Otra partitura, ¿no? ¿Cuántas llevamos ya, tío? Tenemos... Solo tenemos la 2 y la 7. Y la otra, bueno, la otra que se la hemos dado al otro, ¿no? Entiendo. En Steam cuesta 25 o así. ¿Qué es ese sonido en la puerta? Probablemente no sea nada. ¿No me abre? No me abre. A ver. Realmente dura bastante. O sea, he visto que dura como... O sea, hay gente que dice que le está durando como... También depende de cuánto quieras completar el juego y eso. Igual si vas full te dura súper poco, pero igual si vas a explorarlo todo te dura 7, 8 horas o algo así. El Michi Michi el juego, ya ves. Hay gente que lo platineó. A ver, supongo que habrá guía rollo para platinearte, lo que no será muy difícil. Porque... Recordar. Os lo he dicho, en plan, aquí hay cosas para coleccionar y eso. Parece que este pobre hombre también quería ir al nivel superior. Sí, me acuerdo. El centro está por ahí arriba, lejos de toda la basura y la enfermedad de los suburbios. Incluso en tiempos difíciles, los humanos no pudieron evitar dividirse por clases sociales. En ese entonces, mucha gente de los suburbios estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mudarse allí. Al parecer, los robots también copiaron este comportamiento. Un trofeo será lo de conseguir todos los recuerdos, otro trofeo será lo de conseguir el cable, el poncho y todo eso, y luego los trofeos por ahí sueltos. Llevo 8 horas básicamente de juego y sinceramente me parece que vaya a terminar. En un momento se te abre un área bien grande. Es Latinoamérica, ya ves. A ver, a mí me gustaría hacer esta zona rollo... Bueno, 100% rollo conseguir todos los objetos, vaya. De momento lo que voy a hacer es... llevarle la bebida energética al men este. ¿Ves? Por ejemplo, aquí veo un trofeo de colar la pelota aquí, ¿sabes? Ah, mira, esta partitura me pedía un... Me pedía un... Una lata. Toma. Latita. Partitura 4 de 8. Vamos a llevárselas. Igual cuando lo completes te da algo. Gracias por la música, voy a practicar. ¿Crees que puedes encontrar más? Toma, para ti. Ojalá te dejen volver a escenarios porque si no tendré que volver a jugar. Sí, a ver. Eso es un poco putada. Que o te lo haces lineal o no. Mira cómo se rasca la orejita. A ver. Tengo otra partitura por aquí. Tenía la 2, la 4, la 7 y le he dado antes una. Ay, Dios, qué calor que hace, tío.
La suya es ponerse aquí, ¿no? Pues pasa un poco de ese frío, Dux. Sea, me hace gracia que la guitarra sea un bote de gasolina. Y luego las cuerdas y tal. Tendrá un agujerillo, como las guitarras. Un agujero ahí en medio. ¿Te puedo dar otra partitura o cómo? ¿O te quedas ahí tocando? Te quedas ahí tocando, crack. Esto no sé muy bien qué es a traducir. El acceso a las cantarillas está prohibido debido a la proliferación de Zurks. Mantente a salvo, quédate en la zona. Vale, los Zurks serán los bichos estos que hemos visto, ¿no? Te voy a dar esta y te vas a quedar ahí cantando. Pero que deje de tocar, que hay esa señora. Necesitamos el topping. Vale, por aquí no he visto nada. No, por aquí no he visto nada. La hora, 99, 2.99, y luego pone ahí rollo. O sea, ahí. O sea, no hay 24 horas en este mundo. Hay 20. No, 32. Hay 32 horas en este mundo. Zurg es el enemigo de Buzz Lightyear. Y Zod también, el enemigo de Superman. Vale, aquí estaban estos dos fumando porros. Y no sé qué había más. Por ahí va la abuela esta del poncho que necesitaba el cable eléctrico. Aquí estaba el. ¡Es! Aquí no he entrado, ¿eh? Esto es un bar. Me pareces un poco a un Zurg. Por lo menos desde lejos. Parecen y suenan encantadores, pero no te dejes engañar. Esos bichos mastican metal. Son terroríficos. Te he tirado la bebida, lo siento. ¿Quieres algo? Casi todos por aquí conocen este símbolo. Es de los forasteros. Viven en los pisos superiores de esta área. Probablemente puedas hablar con Momo sobre esto. Vale, o sea que eso es para Momo 100%. Cambiar música, no me gusta esta. Hola. No es de por aquí, ¿en qué puedo ayudarte? Nada. ¿Está borracho? Míralo, está borracho, ¿eh? Aunque sean robots, también se emborrachan. KFC Crispy, receta original. No he ido mucho al KFC como para decir. De hecho, la vez que he ido al KFC es para comerme una hamburguesa de esta de pollo. Trozos de pollo y poco más. ¿Son Rams estos? Sí, son como Rams. ¿De verdad consumen esto? Su diseño original no tenía sistema digestivo. Quizás evolucionaron de alguna manera imitando a los humanos. ¿Crees que debería probar algo de eso? No quiero ser irrespetuoso con sus costumbres. Gracias por nada. Es que no sé. No, creo que no he probado en mi vida eso que me has dicho. Toma, todos dentro. No, 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 todos dentro. Todas las bolas dentro. Para adentro. Sí, para adentro. ¿Me dan un logro si las meto todas? Toma. Esto también lo hace mi gato. Con las bolitas. Pero esto no es una bola de billar. Esto de aquí. La voy a meter todas, a ver qué pasa. Es difícil, ¿eh? Métete.
ha metido? Se ha metido. Ha solo falta esta. Ya está, no me dan nada. No me dan un trofeo ni nada. Aquí hay otra partitura. 5 de 8. A ver, teníamos 2, 4, 5, 7. Y otra que no sé cuál. Este es el periódico de la gente que vive arriba en el nivel 2. Es de hace algunos años, pero está bien para leer algo. Vale. Aquí no sé si habrá algo más, la verdad. Esto es el callejón del bar, ¿no? Sí. Vale, o sea, tenemos el bar este, que ya lo hemos explorado. Eso es la zona central. Aquí hay algo. Esto es como un este de atención médica. No actúes como un niño, no voy a hacerte daño. ¿Cómo? ¡Ey! Y el Sheriff Woody. Seremos lo que nos vuelva. Que no nos vuelvan a tirar un cubo de pintura o Cosma se enfadará. ¿Son los que están aquí arriba? Sí, son los que están aquí arriba. Vale, pues entonces seguramente se puede hacer algo con esto. Rollo, lo puedas distraer o algo y se caiga el cubo de pintura. Lavandería Super Spirit. Vale, igual de la lavandería podemos pillar la mierda esta, ¿no? Esto no era la lavandería, ¿no? Sí. Igual de aquí podemos pillar para lo del cable. ¿Eres uno de esos gamberros que juegan con los cubos de pintura en el techo? Lárgate con esa pintura. Estoy cansada de limpiar mi entrada por tu culpa. Vale. Habrá que tirar el cubo de pintura aquí para que salga, supongo, y podamos entrar. Atención, estoy buscando cualquier partitura para tocar la guitarra y añadir algo de ambiente. Si encuentras alguna, tráeme la vivo cerca del ascensor. Vale, sí, este es el tío este. Pues a ver de qué forma tiramos el cubo este. Muy buenas, Marsitus, bienvenido. RIP humanos. Los humanos fueron los primeros residentes por aquí. Parece que ahora están todos muertos. ¿Qué crees que se siente al estar muerto? Sé que es una tontería viniendo de mí, pero ¿de verdad descansar en paz? ¿Descansar en paz cuando muera? No sé cómo es la muerte para una IA. Lo siento, no quería ser deprimente, vámonos. Ya... al Michi se ha pegado una hostia nada más empezar el juego. Digo, como le pase algo, voy a Annapurna y quemo las oficinas, ¿eh? Vale, aquí tenemos otra. Necesitamos otra más. ¿Has resuelto por algún casual lo del bote de pintura, Marsitus? Porque en teoría es distrayendo al de arriba para que caiga el bote de pintura y así me abran la lavandería. Pero maullando no es. Y no sé cómo es. Porque necesito el poncho de esta señora. O sea, necesito el cable eléctrico para que me dé un poncho la señora esta. La abuela me hizo esta ropa, que es elegante. Esto era la... Lo de la esta, lo de la programación esta. ¿Este juego es racista ante los humanos? No hay, no existe. Como miembro del Humano Community exijo que se quite la basura de las tiendas. No, no, para que me abra no, pero es para que tire el bote de pintura de arriba. Si lo sabéis me lo podéis decir. En plan... Por si lo sabéis, vaya. Porque están los mens esos ahí arriba, de hecho voy a subir. Para que lo veáis. ¿Dónde, por dónde se subía ahí, tío? Se puede subir realmente por cualquier parte. La altura te da ventaja. Vale. O sea, yo es que he venido aquí.
Y están estos mens aquí. Esto no lo puedo tirar. A ver si hay algo por aquí arriba. Sí, sí, eso lo sé. Lo del que el vendedor me cambia lo del limpia este por el cable y luego se lo doy a la vieja esta del poncho. A ver, la altura me da ventaja. O sea que me tengo que subir a un sitio alto. Ah, vale, igual ahí. Quizás. A ver, vamos a ver. ¡Eh, que te caes! ¡Que eres tonto! Vale. ¡Ah, mira! Aquí hay como una interacción, ¿no? Rollo... Ah, vale, está a conocer y luego está rollo... Ah, vale. Vale, vale. Claro, es que yo lo estaba haciendo... ¿No? ¿Qué tengo que maullar justo cuando lo vaya a lanzar o cómo? Vale, sí. A tomar por culo. Es que yo lo estaba haciendo desde el otro lado. Se ha enfadado, ¿eh? Ya tengo que pasar corriendo. No, yo tengo que bajar corriendo. Antes de que se cierre la puerta. Oh, no, para abajo, para abajo. Para abajo, Michi. Ala, para adentro. La lavandería. Mi madre dice que hola. Hola, para allá también. ¿Qué tal está? ¿Cómo va? Aquí está, detergente super sprit. Y a ver si aquí hay algo más. Que tiene toda la pinta de que hay una partitura por aquí o algo. Aunque no tiene mucho sentido, pero yo qué sé. No parece, ¿no? No, parece que solo está... ¿Eh? ¿Y esto? Ah, bueno, no, es para bajar. ¿Y este qué me dice? ¡Otra vez! ¿Tengo que limpiar el porche de mi tienda? Deja en paz mi tienda, canalla. Vale, a ver. Yo quiero mi poncho. Pensaba que esto era lanzando los potes desde arriba, pero me he confundido con otra cosa. Ah, ok. Sí, está guay. Bueno, son como... Sí, aventura gráfica, puzzles y tal. Hola, nuevo. ¿Qué quieres ahora? Tengo cables eléctricos. Sí. Aquí está el detergente. Vale. Y ahora vamos a por mi poncho, tío. El poncho del Michi. ¿Dónde estaba la vieja esta? Estaba por aquí, ¿no? Quiero mi poncho. Toma, cable eléctrico. Gracias, cariño. Me pondré manos a la obra ahora mismo. Volvería a ponerlo tunear para que sea como el de cada uno. Estaría guay eso también. ¡Miro! ¡Puncho! Estaba pequeño, te quedará muy bien. Pero, a ver. Es una de mis mejores creaciones, pero ¿cómo me lo pongo, tío? En el inventario, supongo. Mostrar. Parece una prenda caliente. Es perfecta para un robot frío. Ah, es para el robot. Vale, igual esto se lo tengo que dar a alguien que tenga como frío. Y me dará algo. Pero creo que no he encontrado a nadie. Ya ves, copiándose del poncho del Jedi Fallen Order. Creo que no he encontrado a nadie que necesite un poncho. Igual estos que estaban al fuego. Toma, ¿quieres un poncho?
Toma, poncho para ti. Tiene mucho talento, ¿sabes? Ah, pero no... No quiero un poncho este. Eso es literal un poncho latinoamericano confirmado. Es Latinoamérica este sitio, ya ves. Vamos a dar una partitura al men... Ah, no, este era el... Vale. De recuerdos estoy pillando... A ver. Llevo estos. Llevo este. Este. Este que es de, un limpiador o algo. Este que no tengo ni idea qué es. Rip humanos. Supongo que estos de aquí serán de esta zona. Y estos serán de la siguiente zona, quizás. Yo 22% de momento. Ah, mira, aquí. Esta es la otra bebida. Ya tenemos las dos bebidas para darle al este. Vale, puedes encontrarme más. Tengo aquí una partitura. Me he dejado uno, espero que se puedan repetir zonas. Eso es lo que ha dicho Dux antes, porque si no te tienes que hacer todo el juego de nuevo. Y es un poco putada. Vale, tengo... ¡Ah, tres latas! No dos. ¿No me habías dicho antes dos? Bueno. Pues nada, tres latas. Vale. Pues tres latas, ok. Estoy pensando a quién le puedo dar el poncho, tío. ¿A este quizás? Que está aquí en plan... No, igual es para quedarte lo tuyo. Me se enfada si le piso aquí esto, ¿eh? A ver, por aquí qué había. Este recuerdo ya lo... Bueno, es un texto. Realmente no es un recuerdo. Yo creo que me quedarán recuerdos de por arriba, porque donde estaba el momo este, el argentino que le metieron putiazos, no he ido todavía, así que... A ese sitio no he ido. Aquí por abajo yo creo que no me queda nada ya. Igual me queda una máquina expendedora que no sé muy bien dónde estará, pero... Pero poco más, porque por aquí es de donde he venido... Aquí está la abuela, vale. Y esto era lo de la programación, Elliot. Voy a ver si había algo más aquí. Déjame entrar, amigo. Igual le puedo dar el poncho al tío este. ¿O cómo? Porque en la foto parece que tiene un poncho, ¿no? ¿Te puedo ayudar? Toma, poncho. ¿Dónde lo has encontrado? Es increíble. Sí, porque parece que tiene como un poco de frío, ¿no? O sea, parece como que está temblando, ¿no? Déjame probarlo. Y aparte en la foto llevaba un poncho. Gracias por el poncho. Ven a verme si necesitas que te arregle algo. Te arregle algo. Vale, igual tenemos que encontrar algo para que nos lo arregle. Vale. En este juego tienes más interacciones con interiores que en el Cyberpunk. Triste, pero cierto. Como dices tú. El Project Zomboid se ha hecho como muy famoso en los últimos días, ¿no? Yo no lo tengo, pero no me interesa mucho. ¿Ya encontraste al señor del último piso? ¿Al momo dices? No, de momento no he ido ahí. Quiero ver qué puedo hacer aquí abajo antes de ir ahí arriba. Aunque no sé si podré hacer más cosas, sinceramente. ¿Y este no estaba antes? ¿Quién eres tú? ¿Eh?
Este es nuevo, este tío. A ver si le sigo. ¿Dónde va? Igual está preguntando por el... por el lead. Yo tengo desde hace un tiempo, pero justo porque estaba más famoso, quiero ver si hay gente que lo juega. Sí, es rollo supervivencia y demás. A ver, quiero seguir a este tío, no me fío. Es un homeless como el este, ¿no? Ah, conmigo te enfadas porque te pise lo fregado, pero con este tío no. Ah, bueno. Hay que seguir a este, ¿eh? Mala espina. ¿Cómo? ¿Y eso? Dame eso. Yo quiero eso. Se va a hacer unas pesas con eso. Se va a hacer un brazaco. Pero creo que es solo para la gente de Play 5, ¿no? Lo del Stray en PS Plus ese. No, a Momo no. Todavía no he ido. Quiero ver qué hace este tío. Ahí digo que suena. En medio de alguien que va andando, ¿no? ¡Hostia! Buena. A tomar por culo. Ah, en Play 4 también está. ¿Cómo, cómo? No, no, tú no te vas. Tú no te vas. Quiero ver dónde va el tío este. Que va a intercambiar aquí con estas, ¿eh? Va a decir, toma, para vosotras. Eso también es muy de gato, rollo, ponerse delante tuya y que te pegues una hostia. ¿Este tío hace algo o puedo pasar de perseguirle? Porque parece que solo da vueltas y au. Y como que lleva algo en la mano importante o algo, no sé. Vale, aquí no había nada. Y me falta... Uy, ¿esto? Ah, mira, traducir. Ah, pero esto no es un recuerdo. No, esto no es un recuerdo. Es que, a ver, los recuerdos... Tengo esto también, el cuaderno de Doc. Que esto, en teoría, me lo tiene que leer el Momo este. Y luego tengo aquí un recuerdo de un tío barriendo. Estos dos recuerdos no sé de dónde son, la verdad. Voy por arriba a ver qué hay. Porque las latas estas... Me falta una lata. Me falta una lata, pero no sé dónde está la máquina expendedora. Voy a ir por arriba a ver si está por ahí o algo. Porque me falta una para conseguir la reliquia extraña esa. Esto me lleva allí, ¿no? Sí. Vale, por aquí he estado, pero... Por el sitio ese... Vale, sí, por el sitio ese he entrado. ¿Qué más? Con este he hablado, ¿vale? ¿Quieres subir, gato? ¡Gato! Y esto es el bar, ¿no? O sea, esto de aquí... Oye, o esto es nuevo.
No, es el bar, ¿no? No, esto es nuevo. Mira, otro libro de... Este es de Clemente, poní. Un cuaderno extraño con un símbolo. Este parece que pertenece a alguien que se llama Clementine. Todo va según lo planeado. Logramos comunicarnos con el nivel superior antes de que el transceptor fallara. Están en un lugar conocido como el centro, que al parecer lo controla algún tipo de fuerza opresora. He hablado con Momo antes. Sus ojos, conozco esa mirada, no vendrá con nosotros. No sé lo que significa esto, pero probablemente será útil más adelante. Deberíamos ir a ver al tal Momo del que nos habló el guardián. Vale, o sea, tenemos el 3 y el 4. Nos falta el 1 y el 2. Y nos falta una lata de estas. También. Y partituras nos faltan también. Mira, justo por hablar de partituras, ¿cuántas hemos conseguido? A ver, hemos conseguido... La 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, no lo sé. Me tendría que faltar una o dos. Estaría guapo que te dijesen cuántas partituras has conseguido, la verdad. Pero bueno. Vale, pues a ver qué me queda. ¿Qué sitios me queda por explorar? Ahí abajo ya he estado... Por aquí no he estado, ¿no? Por el sitio este. Pensaba que esto era otro recuerdo o algo. A ver. Ahí he estado. En esa casa de allí también. Ahí es donde está Momo. Por ahí arriba no he estado. Pero por ahí arriba se puede ir. Voy a ver. Ya las partituras las he pillado casi sin querer. Las botellas esas, había una que me ha costado verla. O sea, yo de botellas he pillado... O sea, están todas por el suelo las botellas. Y un balón para tirar, ¿no? O hay alguna que esté por aquí arriba. Sí, bueno, las bebidas energéticas esas... A ver, esta pelota. Si la tiro, ¿qué pasa? Nada. Igual no había que tirarla ahí, pero bueno. Aquí estaba el tío este durmiendo. Ahí hemos estado. A ver, por aquí, ¿qué había? Esa luz de ahí. Ahí no sé si puedo ir. El Assassin's Creed, ahí hay algo, ¿no? Espera, espera, espera. Hay un sitio que creo que no hemos visitado. Rollo, este sitio de aquí. Ah, pero no llegamos. Rollo, eso de ahí. Según veo, Bru, tú tardas 20 horas en pasártelo. Es que me mola explorarlo, no sé. Ya que me va a durar poco... O sea, quiero decir, obviamente 100% tardas más, pero ya que me va a tardar poco relativamente, pues exploro y eso. Es que no quiero entrar donde está el Momo este y que a lo mejor pase de zona o algo, ¿sabes? O sea, quiero conseguir la lata que me queda y luego ya catapulta. ¿What? Ah, de subirse a sitios, entiendo. Que es el logro. Lo he dicho, quiero explorarlo todo antes de entrar a Momo, por si acaso. Vale. Tenemos una batería de estas. De rendimiento, lo tengo abajo, porque en alto me daba un poco de problemas, la verdad. Y eso que es raro, porque pedía topoco de... De esto ya me saldrá. De procesador y eso. Vale, esto es nuevo. Pero yo en bajo a mí me va bien, vaya. A ver,
También es porque estoy en streaming. Stream siempre consume más, pero en alto también me iba. Sin hacer stream ni nada, vaya. Me iba perfecto. Pero ha sido iniciar streaming y me iba súper petado. Gracioso porque hay una parte en PS4 que tuvo que salir una actualización porque las luces hacían crashear el juego. Hostia. Vale. No vamos a salir de momento. A ver, aquí tiene que haber algo, ¿no? Entiendo. Aquí hay agua. Pero no hay ninguna partitura ni nada. ¿Really no hay nada aquí? Rollo, ¿me pones una casa vacía? Ni un recuerdo ni nada. Qué raro. ¿Y esto dónde me lleva? Esto me lleva a un callejón, ¿no? A ver, aquí tiene que haber algo. No me fío yo de que no haya nada. ¿Qué pone aquí? Fuente de alimentación de ventilación. Vale. Me parece súper raro que no haya nada aquí. Siendo así como un medio puzzle. Ah, vale. Digo, tiene que haber algo. Es un cuaderno extraño con un símbolo. Este parece que pertenece a alguien llamado Baltasar. Todo rastro de vida orgánica ha desaparecido, a excepción de los que llamamos los Zurks. Parece que comen casi cualquier cosa que se mueva y se reproducen a un ritmo inconcebible, como si estar encerrados en esta ciudad no fuera ya lo bastante difícil. Oh, también hay una nota en este libro. Dice, he encontrado un fallo en el diseño del transceptor, pero creo que he descubierto cómo solucionarlo. Esta es la ecuación. No sé lo que significa, pero probablemente será útil más adelante. Deberíamos ir al Vermomo. Vale, ok. Estoy y empecé, Adrián, lo he dicho antes. Y me han preguntado tema de rendimiento y eso. Y jugándolo sin stream, en alto me va bien. Y lo he tenido que bajar porque me iba bastante lagueado en alto. No entiendo muy bien por qué, pero vale. Vale, y no hay nada más. O sea, solo estaba el cuaderno. Me falta un cuaderno de estos, por cierto. O sea, me falta... Me falta el cuaderno 1 de 3, o sea, 1 de 4, ¿no? Y me faltan un par de partituras más. Esta es la parte que... Menso de masa del juego, en mi PS4 va fino. Hombre, en PS4 para que te vaya peor, ¿sabes? Como para que te vaya peor. Vale, pues tiene que quedar algo más, entiendo, ¿no? A ver, me falta una lata que no sé muy bien dónde está. No sé si en el bar he mirado. Pero... A ver. Lavandería. Lavandería no hay nada, ¿no? En la lavandería no hay nada, vale. Voy a ver en el bar. Es que igual la que me queda es la del... Yo qué sé, o alguna del bar o alguna que es súper... deducible y que yo no he hecho. Va, esto no era el bar. Esto era el bar. ¡Ah! Es esta... No, pero esta está desoperativa, ¿no? O sea, esta no está funcional, vaya.
Y aquí en el bar no parece que haya ninguna. A ver si me cuelo por aquí. Espera. Me ha salido algo. Me ha salido algo aquí. ¿El qué? Ah, lo de cambiar la música. Supongo, ¿no? Este tío no hace nada. ¿Y esto? Vale, 1283. Parece una fecha de nacimiento, ¿no? 1283. Uno, dos, ocho, tres. O sea que aquí tiene que haber alguna caja fuerte o algo, ¿no? 1283. ¿Y esto? Ah, es una pelota de estas. Aquí no parece haber nada, de ningún código ni nada. Porque antes hemos encontrado, rollo, una caja fuerte. Pero... esto es para rascarte. Y ya está. No hay más. No, esto tampoco. Uno, dos, ocho, tres. Y luego abajo pone... Love 7. Igual a 7. Eso no sé muy bien qué es. Ey, este tiene un interrogante aquí ahora en la cabeza. No. Pues eso tiene que ser algo y no tengo ni idea de qué es. Aquí hay un candado. Por... no, pero el candado no tiene nada que ver. Pues... pues no sé dónde ir ya. Voy a entregar la partitura al tío este y no sé. ¿Y esto? A traducir, ¿no? Pues a ver, no, este era el mercader. Este era el de las partituras. Sí, tengo una más aquí. Ay, Dios. Y lo he dicho, las que quedan no tengo ni idea de dónde pueden... ¡Ah, mira, caja fuerte! Recoger contraseña misteriosa de la caja fuerte. Tengo que poner aquí esto. El número este. Pero el, lo de la caja fuerte, ¿qué pone, tío? Igual es el número del bar. A ver, ¿cuál era el número? ¿Era 80 y algo al final? ¿1980 y algo era? Uno, dos, ochenta y tres. Uno, dos, ochenta y tres. No, espera. Espera. Déjame ver que mira una cosa aquí. Bueno. Uno, dos, ochenta y tres. A ver. Uno... 283. Correctísimo. Partitura 8 de 8. Ahí está. Aún así no tengo todas las partituras porque no me ha dicho, no me ha dado un logro de conseguir todas. Me falta una. Partitura elegible.
Me falta una partitura. Me falta una partitura, un libro y una lata. Y un, sí, una lata de estas de... energética, vaya. Uf, pues... si sabéis dónde está, me lo podéis decir tranquilamente, porque me he recorrido ya toda la ciudad y al menos no la he visto, vaya. Ay, me faltarán cosas, obviamente, pero... pero si lo sabéis, pues... lo dicho, me falta una lata. O sea, una bebida energética. Me falta un libro de estos. Y creo que una partitura. La partitura igual... acabo buscándola porque no sé ni cuál es la que me falta. Es que lo he dicho, bebida energética, no sé muy bien por dónde puede haber otra. Pues voy a mirar a ver dónde... voy a mirar a ver dónde pueden estar. A ver. Stray partituras. Todas las partituras. Bueno, es que lo he dicho. No sé cuál es la que me falta, en verdad. Vale, creo que es la primera. Está dentro del apartamento de... vale, dentro del apartamento de Momo. Vale. Luego, lo otro que me queda, que es un libro, ¿no? Los recuerdos yo creo que voy a pasar 100%. Cuaderno. Me falta el cuaderno 1 de 3, ¿no? Sí. A ver. Stray cuadernos. ¿A que van a estar todos dentro de la casa de Momo? Cuaderno 1, apartamento de Momo. Literalmente. ¿Y a que la última lata va a estar en el apartamento de Momo? Primera bebida. Segunda bebida al lado de Rip humanos. Ah, no, mira. Cuarta bebida, que creo que es la que me queda, ¿no? Tiene un acceso difícil, ya que está bastante escondida en los tejados. Está bastante escondida en los tejados. Joder, chaval. A ver. Voy a ver si encuentro el sitio. Creo que es aquí, puede ser. No. No, no es aquí. A ver si encuentro más o menos el sitio. Es como al girar en una esquina. Que sí, que ya sé que te he chafado eso. Mira, este tío sigue dando vueltas por aquí, tío. El meneste. Vale, es aquí, ¿no? Sí. Es donde está la abuela. Vale. A ver, en teoría subes por aquí. Subes por aquí. Subes por aquí. En teoría está como por aquí, según he visto. Mírala. Es que está súper escondida la cabrona, ¿eh? Mira esto, tío. Está aquí escondida, tú. Vale, los otros libros ya he visto que... bueno, los otros libros... el otro libro y la otra partitura ya he visto que están en... en el este de Momo. Vaya. Vale, pues vamos a darle la bebida energética a este tío.
Y ya solo quedaría ir al apartamento de Momo. Sí. Una para ti. Ah, vale, me das todas. Ah, mira, este es el recuerdo que me faltaba. El del hombre fregando. Este es un modelo temprano de un compañero. En ese entonces no tenían personalidad, solo eran limpiadores autónomos glorificados. Creo que es un bueno que acabaran imitando a los humanos. Es como si los echaran de menos y en cierto modo evitaron que se extinguieran. Son buenos robots. Vale, ahí tenemos el recuerdo ese. Vale, pues vamos a por Momo ya. Por Findux. A ver, para subir al sitio este, ¿por dónde era? Me da un poco igual, ¿no? Es que la partitura este que me falta y lo otro está en la casa del tío este, que está ahí arriba. Vale, está ahí. Y para ir ahí, ¿cómo vas, crack? Ah, subiendo por aquí, ¿no? No, no, ahí abajo no. Por aquí. Por aquí y por aquí y por aquí. Vale. Y supuestamente lo he dicho, aquí está la partitura y el libro que queda. Es que no quería entrar aquí por si yo que sé, cambiaba de zona o algo. A no ser que hables con él, no pasa nada. Forasteros. ¿Y esto? Ah, es una pelota. Para rascarse, la bolsa para confundirte. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Esto es para rascarse? Qué raro rascarse. Los gatos normalmente no se rascan en paredes de cemento, ¿no? Se suelen rascar en cosas de piel y demás. O de madera, algo mucho. La ciudad tiene una forma cilíndrica de unos 450 metros de diámetro. Hay un nivel por encima del nuestro. La ciudad parece que tiene un techo. Según mis libros, y un gran cielo azul se esconde detrás. La Tierra. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto más grande del sistema solar por masa y diámetro. Hasta la fecha es el único objeto celeste conocido que alberga vida. Según la datación radiométrica, la Tierra tiene 4.540 millones de años. Solo tiene un satélite natural, la Luna, que se formó poco después. La interacción gravitacional con la Luna crea las mareas, estabiliza el eje de rotación de la Tierra y reduce gradualmente su velocidad de rotación. Ah, mira, aquí está el recuerdo que me quedaba. Yo también supongo que estará el recuerdo por ahí en casa de Momo o algo. Ah, vuelta a casa 2, me acuerdo de este videojuego. Creo que hicieron justo, lo hicieron justo después de que me crearan a mí, no me acuerdo muy bien. El científico y yo pasamos mucho tiempo jugando. Era divertido, lo echo de menos. Porque no puedo acordarme de su nombre. Vale, tenemos ahí otro recuerdo. Imagina ser tan payaso de quererte las teorías con piernas que del cielo azul. Putos payasos. Vale, pero ¿dónde está? Yo quiero ver dónde está. Ah, mira, aquí, ¿no? Aquí es donde había uno de los libros que lo he visto rollo en... Ah, mira, y la partitura que queda. Y otro de los libros creo que también está por aquí, ¿no? ¿O no era por aquí? Igual no era por aquí. Estoy mirando, a ver. ¿Esto para rascarse también? Sí.
He vuelto, ok. Yo estoy aquí ya en casa de Momo, que en teoría, por lo que he visto, los libros y la partitura que me faltaban estaban aquí. Y el recuerdo también. Lo que pasa es que he visto que hay... Te decía que había un libro de estos en la casa del tío este, pero no lo encuentro ahora. He encontrado la partitura que estaba aquí, pero el libro no. No sé si el libro estará por aquí también o qué. Pero aquí no puedo subir. Y eso no lo puedo tirar ni nada. Y el otro libro no sé muy bien dónde está. El que me queda. Igual me lo tiene que dar este o algo, no sé. Estoy mirando dónde podría el tío tener puesto libros, pero... Pero no sé. No quiero darle por si acaso, rollo... Igual estirando esto. ¿Y por aquí debajo estará el libro o algo? No. Tiene más libros el tío este para... Hay más, pero no. Voy a darle la última partitura al tío este. Coño, muchas gracias por esa pedazo de sub, Marsitux. Muchas gracias, tío. Agradezco. Que ahora, en verdad, no sé si ha sido... Esto lo comenté... Esto lo comenté hace poco. Hiciste bien al irte de Twitch, la verdad. A las cosas como son. Quiero decir, tú porque... Bueno, no sé tú si llegabas a las horas que te planteaba Twitch, pero a mí me pedían 72 horas y cuando hacía directos todos los días llegaba, a veces. Pero ahora... como no hago 72 horas, lo del umbral de los 100 dólares estos que tenías que llegar para que te los diesen, los han bajado a 50 dólares. Por lo de esto, tío, por lo de que ahora es 50-50, que ya no es 70-30 o algo así. Rollo que en verano iban a cambiar la política esta de Twitch. Y es como, vale. Antes igual me daban 60 euros si llegaba a los 100 o 70, ahora igual me dan 20 o 30. Que es como, bueno, pues vale. Toma, la última partitura. Esta chapa como muestra de mi gratitud. Chapa de música. Pequeño vals. Me dan una chapa de música, a ver. Ah, pero no es aquí. No, no es aquí. Entiendo que el juego tiene como... Una, dos, tres, cuatro, cinco zonas, quizás. De recuerdos. ¿Dónde está el último libro, tío? Ah, la llevo en el traje puesta. Ahora lo miro. ¿Dónde está el último libro, tío? A ver... Los cuadernos. Habían dicho que estaba en el apartamento de Momo. Que se nos entrega para comenzar toda esta búsqueda. Ah, vale. Ok. En plan, nos lo da Momo. A ver. Ah, sí, mira, la llevo ahí, tú. Tú pequeña. Ay, me acabo de fijar que lleva el robotillo dentro. Del este. Vale, pues ahora sí vamos a hablar con el Momo. Después de 2 horas, hablamos con el Momo. Era por aquí, ¿no? No, no era por aquí, creo. O sí, no. Era por aquí.
Yo es que me rayaba mucho por no tener a nadie en el stream y ya no disfrutaba los juegos igual. Yo al final acabaré haciendo eso. Al principio va a ser raro, porque también, ¿cuántos años llevabas tú en Twitch? ¿Tres? ¿O así? ¿O cuatro llevabas? No va a funcionar. ¿Por qué los dejé ir? Ahora estoy solo. Oye, ¿qué quieres? Toma, cuaderno. Los libros de investigación de mis amigos ahora no sirven de nada. Ya nadie quiere salir a la calle. ¿No quieres? ¿Ninguno de estos? Pues la foto. ¿Es esto una foto del exterior? ¿Seguro que quieres ir ahí? No te molestes, es una pérdida de tiempo. Solo te traerá soledad y desesperación. Mis amigos también tuvieron este sueño, pero ahora se han ido y estoy solo. No sé dónde acabaron, intenté comunicarme con ellos, pero ese maldito transceptor no funciona. Mis amigos y yo tomamos notas de nuestra investigación sobre el exterior. Toma, llévate mi cuaderno si realmente quieres salir. Vale. Te las tendrás que apañar tú solo. No quiero saber nada más del exterior. Buena suerte. Momo parece muy triste. Echa de menos a sus amigos. Voy a revisar el cuaderno que nos dio. El manifiesto de los forasteros. Deberíamos ir al exterior a toda costa. Debemos proteger a nuestros hermanos y hermanas. Debemos mantener alejados de los Zurks. Está firmado por Clementine, Baltasar, Doc y Momo. Parece que el nombre de Momo se añadió más tarde. Deberíamos enseñarle los demás cuadernos que encontramos. Tres o cuatro. Sí, al principio es raro, pero a mí al menos me vino bien dejarlo. Yo es que llevo... Es que... Poca broma. Creo que llevo desde 2016 haciendo directos. Creo que 2016 es cuando empecé a hacer directos. Creo. Tengo aquí el cuaderno... A ver... Tuyo. Ese es el cuaderno de Sabaltar, ¿verdad? Nunca entendí muy bien de qué estaba hablando la mayor parte del tiempo, pero es muy sabio. Ese es mi cuaderno, ¿vale? Has encontrado las notas de Clementine, era muy valiente, la persona más intrépida que he conocido. O sea que los cuadernos realmente es un poco obligatorio tenerlos. Un momento, ¿en serio has encontrado todos los cuadernos de mis amigos? ¿Qué es esa nota? ¿Se puede reparar el transceptor? Increíble. Eso significa que debíamos poder comunicarnos fuera de los suburbios. Clementine, Sabaltasar, Doc, siento haber dudado de nuestra causa. Os prometo que encontraré una forma de llegar a la superficie. Gracias, tal vez podamos encontrarte una forma de subir. Ahora arreglemos este transceptor. Es que es eso, 7 años llevo ya aquí, ¿eh? Yo te lo digo, aguanto 3 años más. No, ya no más, ¿eh? ¡Vuela! Funciona, ven conmigo. Ya te digo yo que más de 10 años aquí no aguanto. O sea, es que ya es mucho. Es que quiero dedicarme rollo estos últimos 3 años, hasta 2025, en pasarme todos los juegos que me quedan pendientes rollo de sagas y tal. Cuando haya pasado eso, adiós, buenas tardes. Por ahí arriba, ¿ves ese edificio que sobresale de los demás? Si instalas el transceptor en lo más alto de esa torre, deberíamos poder comunicarnos con toda la ciudad. Mis amigos podrían estar todavía por ahí. Si hay una salida, lo sabrán. Vale. Eres el único suficientemente pequeño y rápido para esquivar los Zurks. Te necesitamos, forastero. Llévanos hasta el cielo. Ah, esto es zona nueva ya, ¿no? Sí, esto es zona nueva. No sé si me he dejado algún recuerdo. Pero bueno, por aquí hay, aquí hay dos recuerdos cercanos. No, tres. Rollo, este y estos dos. Pues a ver. Supongo que habrá que tirar por aquí, ¿no? Sí, pues no hay otro sitio. Y espérate que no me retire antes este Marsitus. Rollo que el año que viene diga hasta luego, buenas tardes. O algo así. Pero bueno. Sí, los grandes me he imaginado que son los de historia y los coges sí, sí o sí. Los otros serán...
Vale, o sea que entonces lo que he dicho yo antes, hay una, dos, tres, cuatro, cinco zonas. Pues a ver, con hacer dos zonas hoy, yo creo que bien, ¿no? Bueno, no sé cuánto de grande sea esta zona, igual es como la otra y me lleva 4 horas más, pero... ¡Eh, tontos! Caeros aquí. Ah, no, que vienen por aquí. Pero bueno. No, 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 no. Ah, bueno, tendré que traerlos aquí para hacer así. Y poder pasar, ¿no? Hostia, que vienen, tú. Ah, es que me gustaría ver si por aquí hay algo, rollo. No hay ningún coleccionable por aquí ni nada, ¿no? No parecía. Y por ahí tampoco. También los coleccionables estos, creo que si estás cerca de ellos, se intensifica más, ¿no? O algo. Como que la señal se intensifica más, ¿no? De hecho, es el segundo. El segundo es como un cartel que está... Tiene que estar rollo por allá abajo, entiendo. Y el otro ni idea. Si me lo paso o algo, decídmelo, ¿eh? Este será el recuerdo de la historia, supongo, ¿no? La ciudad está llena de luces de neón, no siempre fue así. Solía haber límites estrictos de energía, especialmente en los suburbios, pero la gente no podía manejar la oscuridad constante. Un día alguien encendió lámparas de arco iris, carteles de neón por toda su casa. A esa persona se la llevaron y nunca más se la volvió a ver. Pero la gente vio esperanza y, no mucho después, todos empezaron a poner muchas luces en sus casas. Los opresores no podían hacer nada. Era una forma de que la gente volviera a ver los colores como en el exterior. Creo que ayudó. Ah, vale, no, mira, este es secundario. Vale. O sea que realmente por aquí no hay que venir. O sea, esto era un camino secundario. Ok. Ah, habrá que venir por la parte esta, ¿no? Hostia. No puedo ir hasta allá, ¿no? Ah, vale, ahora si hago así, me impulso, vale. Ya consigo el logro de maullar 100 veces o no me acuerdo cuántas eran. Aquí hay cámaras de seguridad. Vale, está esto típico. Espera, espera, espera. Por ahí no puedo hacer nada, ¿no? No. Tengo que... Sí, tengo que moverla hacia aquí, sí, sí o sí. El de saltar es uno que se llama catapulta o algo así. Si es el que se llama catapulta, sí. Gato catapulta o algo así se llama. Pues sí, sí que lo conseguí yo también. Vale. Hostia, a tomar por culo. La valla y el gato, tú. Que hay zonas, tío. Hostia. Están ahí los bichos estos. Esto supongo que abriría esa puerta, ¿no? Vale, sí, los dejan cerrados ahí. Hala, encerrados. Y ahora puedo mover esto tranquilamente. ¿Cuál es el que me queda? Es que el que me queda es este de aquí, que es como un cartel que está como por abajo.
Hostia, la grúa. O sea, parece que es como un cartel que está por ahí abajo. Sin duda, los escenarios es una cosa increíble, ¿eh? Arroyo. Por donde te mueves y eso, vaya. Es una cosa. Que está guapísimo, tío. Desde luego, Annapurna, tío. Juegos bonitos y cucos y tal, sabe hacer. Ah, igual es alguna parte de aquí, ¿no? Porque esto está también como corrupto. Vale, por ahí hay bichos. Pues sí, devolver también. Devolver. Devolver es más en el ambiente pixel art. Annapurna es más rollo. O dibujado o así rollo 3D, vaya. O sea, rollo. ¡No me van a comer! Que quiero subirme a un sitio, vale. Que no me pillen. Y quiero ver el sitio este, a ver si puedo. Supongo que es por aquí, pero quiero ver qué hay por aquí. No hay nada por aquí, ¿no? Entiendo. Vale, por ahí no hay nada. Que lo he dicho, no me quiero saltar el coleccionable este, ¿sabes? Aquí también hay bichos de estos. Parece, ¿no? Sí, hay. Ok, Marcitos, muchas gracias por pasarte y por la sub, tío. Yo creo que estaré una hora más o así. Y pararé, yo creo. Que vaya bien, tío. Vale, tengo que liberarlos de aquí. Ah, mira, aquí está el recuerdo. Perfecto. Neko Cor... Neko, ¿sabes? Eran los responsables de la gestión de la basura. Como la basura de los niveles superiores se acumulaba en los suburbios, intentaron desarrollar una bacteria para disolverla toda. Después de que los humanos desaparecieron, esa bacteria mutó. Al crecer, devoraba mucho más que basura. Y ahora tenemos a los Zurks. Vamos. O sea, que de aquí ya no me queda nada más. Ya puedo seguir avanzando sin problema. Vamos a hackear esto. En teoría creo que tengo que hackear la puerta antes de que entren, ¿no? Bueno, ha entrado uno ya. Toma, que los puedo chafar. Vámonos. Pero ¿dónde? ¿Dónde tengo que poner? Ah, tendré que poner. Vale. Entiendo. El barril este lo tendré que sacar, ¿no? A ver si entran por aquí, por la puerta. No, se quedan ahí, ¿no? Claro, sí. Entro por aquí, subo por aquí y subo ahí. Hostia, aquí hay un montón. Estoy seguro de que hay un logro o algo de que es de que no te pillen los bichos estos. Vale, hay una palanca. Y aquí de momento creo que no hay bichos de estos. ¿Esto qué hace? Vale. Baja el ascensor. Hostia, y bajan un montón. Vale, o sea que tengo que aguantar aquí como pueda, ¿no? Tengo que aguantar aquí. No es muy difícil. Olví, ok.
Adrián. ¡Ábrete! No se abre. Ah, porque le tengo que dar. Tengo que hackear la puerta esta, tú. ¡Hackea la puerta! ¡Sube! Ahí está. Me se ha quedado este pegado. Nosotros ya hemos pasado de zona. Estamos por esta zona, en teoría. A ver, no es muy difícil hacer el 100%, ¿eh? Realmente. No es muy, muy difícil. A ver, porque he mirado yo rollo una guía de donde estaban una partitura y una lata y tal, pero vaya. ¿Aquí qué? No se abre esto, tengo que salir yo por otro sitio, ¿no? Aquí está, coloque el transceptor en esta antena. Pero antes de usarlo... Vale, sí, hay que usarlo, ¿no? Tenemos que poner el transceptor en la antena, vale, sí. Básicamente. Mañana iré a vender todos mis juegos en físico. Básicamente pediré monedas por ello. Porque casi todos están en PS Plus Premium. Yo te juro que he pensado hacer eso, rollo. ¿Y si vendo todos mis juegos en físicos porque están en el PlayStation Plus este que ahora se ha fusionado con el PS Now y tal? Fíjate qué vista, es precioso desde aquí. Ahora me acuerdo, la ciudad estaba destinada a ser un refugio. Parecen estrellas, pero no son más que luces que marcan el techo hermético de la ciudad. La humanidad construyó este caparazón para protegerse del exterior, pero tuvo un coste. Nadie puede salir. El exterior era un desastre, un lugar completamente yermo, inhabitable y peligroso. Pero es que lo que tú dices, Dux, no te dan nada. Pero si vienes de allí, debe significar que es seguro otra vez. Y mi promesa no era solo ir al exterior, era abrir la ciudad. Todavía no entiendo por qué algunos recuerdos vuelven y otros no. Pero ahora estoy seguro de que este es mi propósito. Tengo que abrir la ciudad. Vamos, regresemos y busquemos a Momo. Ahora que hemos conectado el transmisor, deberíamos poder obtener ayuda. Vale, tenemos el recuerdo ese, ok. Y vamos otra vez en el Michi Transporte. Ay, Dios mío. Hace tanto calor, tío, que se me pega el culo. Bueno, es que han metido, sí hay, pero este mes han metido ese Stray, que es muy bueno, y luego Nooms de Ubisoft. Luego agregan Paw Patrol, un juego de Jumanji, entre la película de la Era de Hielo. Buena. Se ha ido. Mira, una nota. Pequeño forastero, si estás leyendo esto, significa que todavía estás vivo. Excelente. Llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena. Rúnte conmigo allí. He cerrado la ventana, pero el código para abrirla es bastante simple. Es este. Ah, bueno. Súper simple. Ten cuidado. Distingue entre las minúsculas y mayúsculas. Nos vemos en el bar, Momo. Ese debe ser el código de la ventana que está cerca de la entrada. Vamos. Aquí está el sistema de cierre de la ventana. El código era... Era una H, creo. Error clave incorrecta. Uy, me he equivocado. Vale, vamos a probar otra vez. ¿Y luego era una O o era un 0? Veamos. Correcto. Ha funcionado. Momo está esperándonos en el bar. ¿Te imaginas que lo tuvieses que haber escrito tú? Sería increíble, ¿eh? Vale, está en el bar. ¿El bar es eso de allá abajo? ¿Era esto de aquí?
Sí, ¿no? Que no quiero que subas ahí, que quiero que bajes, gato. Sí, era el bar. Bola de pelo. Ven aquí, he logrado obtener una señal. Tranquilo, amigo. Mira, que me siento al lado de él, ¿eh? Mira, mira, que me dice, ven aquí. Mira, que me petea. Goti, ¿eh? Déjame ver si puedo hacer algo que... hacer que funcione. Ha sonado el típico sonido de Windows, ¿eh? Casi lo tengo. Hola, ¿alguien puede escucharme? Hola, sí, podemos escucharte. Somos de los suburbios. Estamos buscando una salida y... Un momento, ¿eres tú Sabaltasar? ¿Momo? Yo no me lo puedo creer. Me alegro tanto de escuchar tu voz. Sabaltasar, ¿dónde estás? ¿Están bien los demás? Sí, estamos a salvo. Hemos encontrado una forma de subir. Hola, ¿todavía me escuchas? Tienes que atravesar las alcantarillas para llegar hasta nosotros. Muy peligroso. Zurks por todas partes. ¿Las alcantarillas? ¿Cómo? ¿Hola? Maldita sea, hemos perdido la señal. No me lo puedo creer. Sabaltasar está vivo. ¿Él y los demás forasteros lograron subir por las alcantarillas? Las alcantarillas son el lugar más peligroso de los suburbios. Pero si Sabaltasar lo logró, debe de haber una forma. El callado del bar, ¿eh? El que estaba todo borracho siempre. No podéis atravesar las alcantarillas. Están infestadas de Turks. Os harán picadillo, sobre todo a ti, pequeñín. Muchos lo han intentado. No termina bien. En fin, os lo advertí. No es asunto mío. Este sabe algo. Uf, Simos. Su padre, Doc, solía ser un gran científico. Andy, mira. Me hace gracia que se llame Doc y sea un científico, porque es literalmente regreso al futuro. Estaba trabajando en una nueva arma para luchar contra los Zurks. Hace unos años se fue a probar el dispositivo y nunca regresó. Simos nunca ha sido el mismo desde entonces. No hagas caso a Simos, solo está asustado como yo. Si Doc ha construido un arma, ese es nuestro billete para unirnos a los forasteros. En su libreta, Doc mencionaba un laboratorio secreto varias veces. Ahí es donde debe estar trabajando en ello. Podría haber una pista en el apartamento de Simus. Vamos, sígueme. Le seguimos. A este no le voy a poner la zancadilla porque es majo. El otro parecía sospechoso. No sé si viste que hay un NPC que dice que era un gran herrero hasta que recibió un golpe de no sé qué rodilla, hostia. Igual era este, puede ser. Ah, no. No me lo he encontrado de momento, creo. O no he hablado con todos, quizás. Bueno, el único con el que no he hablado es con el chatarrero este, que no hace más que buscar basura. Vamos, Simos, abre la puerta. Sabes que tu padre hubiera querido ayudarnos. ¿Tengo que colarme o algo? Bueno, era de esperar. Esta situación es bastante difícil para Simos. Ya no quiere oír hablar de los forasteros. No me ayudará, pero tú... Creo que tengo una idea. ¿Me tengo que colar o algo? Y mira, me voy a colar por aquí, ¿eh? Toma, me cuelo. Toma el cuaderno de Doc y enséñaselo a Simos. Tiene mucha información que esperemos que le haga cambiar de opinión. Encuentra el laboratorio secreto, forastero. Voy a volver al bar para intentar restablecer la comunicación con los demás. Vale, el men está ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? Te lo dije. Atravesar las alcantarillas es una misión suicida. Déjame en paz. ¿Qué es esto? Un momento. ¿Esto es de mi papá? Vaya, no lo sabía. Hay una habitación secreta aquí en nuestro piso, pero ¿dónde? Una habitación secreta. Secretita, 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 secretita. A ver. Estas son fotos de... Vale, ahí no. Será uno de estos cuadros, ¿no? Detrás de uno de estos cuadros.
Un código. ¿Pero cuál es el código, crack? Lo de que bote cada vez que se cae algo, eso es un poco... A ver, no es tan realista, quiero decir. O sea, si se cae algo y no se lo espera el gato, sí que pega un bote o algo, hace así, hacia atrás o algo. Pero si lo está mirando, simplemente hace así y lo tira ya. El tiempo lo dirá. O sea, no pegan un bote cada vez que tiran algo. Pero bueno. Vale, tenemos que poner un código, pero no sé cuál es el código, crack. No sé cuál es el código. Jamás me había fijado en ese código. ¿Cómo no lo había visto antes? No tengo ni idea de cuál puede ser la contraseña. ¿Tú qué sabes, Gruta? ¿Acaso no eres un gato? No, pero tengo un gato. Así que sé cómo se comportan. Vale, el código igual es 251... 2511. Sí, puede ser, ¿no? Me hace gracia que dice, me pregunto cuál es el código y luego te enfocan ahí los relojes. 2511. Toma, para adentro. Y mira, tiene bichos de estos aquí. Titulares sobre robots. Los Turks oficialmente ya no están bajo control. Ahora como en metal. Nunca había visto esta habitación. No me puedo creer que haya podido ocultármela todo este tiempo. Estos planos deben de ser para su arma contra los Turks. Papá siempre fue muy reservado en su trabajo. Me dijo que el arma funcionaba en teoría, pero que necesitaba probarla en la vida real. Se fue a las afueras de los suburbios y nunca volvió. ¿Aquí tengo recuerdos? No. A ver, ¿y aquí qué hay? Ah, no, vale, es para bajar. Plano de Defluxor. Vaya, Defluxor. Para nada... Regresa al futuro también, ¿sabes? El condensador de flux. De flujo, vaya. Concepto, pistola de luz. Baja prioridad, apariencia visual, tamaño de decibelios emitidos, alta prioridad, prueba en condiciones reales. Objetivo, 20 Zurks destruidos por segundo. ¿Has encontrado algo interesante aquí? No, de momento no. Observación, sonidos bonitos pero nunca amigables, bacterias antiguas de la época humana, comen todo tipo de materiales, visión total en la oscuridad, reaccionan a la luz intensa. Hostia, vale, con la linternita que no hemos usado en prácticamente todos los juegos, ¿sabes? Que de hecho aquí nos vendría de puta madre. Igual este gato es diferente, no todos los gatos... Ya, no todos los gatos son iguales, pero vaya, no sé. Aquí hay algo, ¿no? Esto es algo, ¿no? ¿No he tirado aquí algo? ¿No? Pensaba que había tirado algo aquí. Ese rollo, pensaba que había algo ahí. Aquí hay un ordenador, pero poco más. No he encontrado nada de momento. Ahí no había nada, ¿no? Y aquí habían papeles de estos, ya. Pues no he encontrado nada, tío. Y aquí tampoco. Ay, yo supongo que aquí en la caja habrá algo, pero... En la caja está que he tirado, pero no sé. Ah, igual... Vale, aquí hay otra. Aquí, ¿no?
Rastreador. Toma, encontré un rastreador. Un momento, me acuerdo de eso. Es un rastreador. Papá siempre usaba este rastreador para vigilar dónde estaba. Tal vez podamos usarlo ahora para encontrarle. No me puedo creer que mi papá todavía esté vivo. Lo he echado mucho de menos. Necesitas un arma para los Zurg, ¿verdad? Mi papá se fue con una. Solo tenemos que reparar el rastreador para poder encontrarle. Seguro que hay alguien en los suburbios que pueda ayudar. Ven conmigo, te abriré la puerta. Creo que haremos esta cadena de misión. Bueno, es que... continuaré media hora más, yo creo. Es que pensaba que era más tarde, te lo juro. ¿Vamos o no vamos? Ah, vale, que se pone a hacer un este de la victoria o qué. Tienes que arreglar el rastreador, es ingenioso. Tal vez puedas encontrar a alguien en los suburbios que te ayude. Ah, vale, o sea que lo tengo que encontrar yo. Vale, ese no aparece por la labor. Igual... ah, mira, este es nuevo, ¿no? Fíjate en la de cosas que tiran en la basura. ¿Cuántos tesoros? Deberías ir a visitar al comerciante. Hay algo para todos allí. O ese rastreador parece que está en muy mal estado. Tal vez el camarero sepa cómo arreglarlo. Vale, el camarero. Para el bar. Hola. Arréglame esto, crack. Qué objeto tan bonito y raro también. Conozco a un tipo que arregla cosas así. Tiene mucho talento, pero es solo un poco... bueno, ya verás. Se llama Elliot. Su oficina está justo a la izquierda. Vale. El informático que ayudamos con el poncho. ¿Dónde estaba este, men? Igual, si no tiene el poncho, no nos ayuda o algo, ¿sabes? Si no le damos el poncho o algo, igual no nos ayuda. Ah, vale, estaba aquí. A ver, yo ya te digo, 25 pavos y de momento llevo casi 3 horas, ni tan mal. Hay juegos que me han costado más y me han durado menos. Hola, Elliot. ¿Me arreglas esto? Oh, fíjate qué rastreador. Es el modelo Toima BR-2000. Puedes rastrear a cualquiera con este aparato. ¿Me dejas? Déjame echar un vistazo. Solo tengo que actualizarlo y una cosa más. ¡Voilà! Toma, buena suerte. Espero que encuentres a quien buscas. Vale. Pues nos vamos. Amigo, ¿me abres la puerta o no? Podría haber salido por la ventana, pero prefiero salir por la puerta. Prefiero molestar a este tío que se levante. Que es un vago. Está todo el rato durmiendo. Vale, tenemos que ir a... supongo que tenemos que ir a hablar con el tío este, ¿no? ¿Has conseguido arreglar el rastreador? Yes. ¿Lo has conseguido? Lo has arreglado. Bien hecho. Dámelo. Joder, pedazo de rastreador, ¿no? Más grande que su mano. Tenemos una señal. ¿Está papá vivo? No me lo puedo creer. Sigamos al rastreador. Tal vez encontremos a donde fue mi papá. Tía, el gato está lleno de mierda, ¿eh? Le falta una duchilla al gato, tú. O sea, tiene como mierda por ahí por el cuerpo ya. Te lo piso, te lo piso, te lo piso, te lo piso todas las veces que quiera. Te lo piso, te jodes.
Dime otra bolsa de estas. ¿Te imaginas que está en su casa el padre? Rollo. Estaba echándose la siesta el padre. Ah, mira, por aquí. Debe ser esto. Realmente se fue de los suburbios. Es peligroso ahí fuera, pero debo estar seguro. Necesito saberlo. Vamos. Que lleva años desaparecido. Está en su casa echándose una siesta, me caso. No quiere entrar, ¿eh? Vale, por lo que veo esto es zona nueva, ¿no? No, no es zona nueva todavía. Igual es porque no hemos entrado todavía como tal a la zona. Digo, ¿qué coño ha sido eso? He visto una cosa por el rabillo del ojo. Digo, ¿qué coño era esto? Y era el Simus, tú. Mira todos esos huevos de Zurg. Nos devorarán. No puedo hacer esto. No soy tan rápido como tú. Seguro que los Zurg me atraparán. Toma esta chapa. Mi papá le reconocerá. Sabrá que eres un amigo. Chapa de forastero. Te abriré la puerta. Yo tengo otra chapita. Tengo dos chapitas. ¿Esto ya es zona nueva? No. No, sí. A ver. Sí. Aquí hay tres cosas, ¿eh? Sí, aquí hay como tres cosas. Hostia, esta zona parece amplia de narices, ¿eh? Mira, aquí hay un recuerdo. Mira lo grande que es esta pared. Recuerdo que era un símbolo de la división entre la gente de los suburbios y la del centro. Eso y el hecho de que seguían tirando su basura aquí abajo. Era horrible, quizás... Quizá por eso fracasaron. Vale, no os recuerdo. Y a ver, los otros. Hay uno que es como una cabaña en un lago. Y la otra, como en unas cortinas o algo así. Callejón sin salida. ¡Coño! Se deslizó el gatito. Y por ahí hay Zurgs de estos. ¡Eh, que vienen! Que vienen, tú. No puedes tocar el agua, clasicato. No, no, quiero ver qué hay por aquí. Aunque seguramente acabe muerto, pero yo qué sé. Buah, muertísimo. ¿Se han muerto? Se han muerto como varios, ¿no? Si los puedo matar ahí, rollo en el agua... Y que me dejen explorar tranquilamente. Sí, sí, que se me junten aquí. Y los tiro ahí en el mar. No, pero de todas formas aquí no hay nada, vaya. Sí, bueno, ahí no hay nada de todas formas. Joder, chaval. Vale, por ahí abajo. Vale, creo que es por ahí abajo. Joder, me he metido de lleno, tú, a por ellos. Vale, claro, tengo que venir aquí. Y de aquí a aquí. Y salto. De aquí a aquí.
Creo que ahora sí haremos esta zona, si no es muy larga. Y yo creo que lo dejaremos. ¡Hostias! ¿Puedo manejar esto o va solo? Supongo que va solo, ¿no? A tomar por culo el Michi, ¿eh? Pobrecillo, tío. Se ha pegado una hostia tremenda, ¿eh? Se ha pegado una hostia tremenda el Michi. Estás bien, menuda caída. Doc debería estar por aquí, debemos andar cerca. Ya va cojeando otra vez el pobre Michi. Míralo. Pobre Michi. Va cojeando otra vez. Capaz de que este recuerdo ya me lo haya saltado. Y ya se lame las heridas. Vale, supongo que es por ahí, ¿no? Sí, bueno, no hay otro camino. A ver, tampoco he visto muchos otros caminos, realmente. Por los que ir. Mira, ah, mira, es aquí, ¿no? Sí. Aquí está el recuerdo. El científico para el que solía trabajar siempre decía que quería retirarse a una pequeña cabaña y estar pescando todo el día. Pero claro, eso no era posible. En la ciudad y nadie podía haberlo hecho durante al menos 100 años. Cuando llegábamos al exterior... ¿Qué te parece si nos hacemos una casita con una caña de pescar inofensiva? Una caña de pescar inofensiva y un montón de libros. Creo que eso es lo que el científico hubiera querido. Pero primero hemos ido a buscar a Doc. A ver, un momento. Que quiero... Ay, abrir aquí. Vale. Ya no hace tanto calor como antes. Vale, pues falta un recuerdo que tiene que ser la casa del tío este. Entiendo. O sea, tiene que ser esta de aquí. Que lo he dicho, tiene que ser la casa del tío este. Pelota. ¡Golazo del bicho! Sí. Usar objeto. Vale, aquí necesitamos algo. Es un generador eléctrico, pero me parece que le hace falta alguna otra pieza para que funcione. Vale. O sea, tengo que traer algo, entiendo. ¿Y eso es el recuerdo? No. No. Es una cortinilla lo que hay en el recuerdo. Igual aquí están las piezas necesarias para... Para esto, ¿no? ¡Eh! Aquí hay una mascota de estas. Vale, igual los cables estos. El cuchillo. Coge el cuchillo en la boca, Michi. Y mátalos. A ver, por aquí abajo hay algo. Ah, mira, aquí está Doc, ¿no? Es que literalmente es Doc de Regreso al Futuro con los pelos ahí, todo locos además. Y con las gafitas. ¿Eh? Espera, tú no eres un Zurg. ¿Quién eres? Llevas mi chapa. ¿Cómo la has encontrado? ¿Te envía mi hijo? Ah, Simus, qué listo eres. Llevo siglos aquí. Solo. Vine aquí para probar mi defluxor, pero no salió según lo planeado. Ojalá pudiera volver a casa. He hecho mucho de menos a mi hijo. Puedes echar un vistazo por la casa si quieres. No tengo ni idea de cómo escapar de aquí. Vale, ¿dónde está el recuerdo? Aquí. ¿Tiene el recuerdo? ¿Este es su hijo, supuestamente? He visto humanos usar disfraces como este. Eran pequeños y corrían haciendo mucho ruido. Así ya me acuerdo, eran niños. Las calles estaban mucho más vivas con ellos. Incluso con la dificultad que traían, los adultos parecían quererlos mucho. Doc dice que echa de menos a Simus, ¿es lo mismo? Estoy en la última barra. ¿En la última barra? ¿De qué? ¿De recuerdos, dices? ¿O de qué? Un poquito de música, ¿no, Doc? Que estás aquí en la... mierda.
Yo también estoy en la última barra ahora de... De esto de recuerdos. En plan, me faltan estos tres, que son de historia, que se pillan sí, sí o sí. Y luego me faltan estos. Llevo el 50%, o sea, se podría decir que llevo la mitad de juego. Si llevo un 50% de recuerdos, llevo la mitad de juego, yo creo. Estamos atrapados. Esos Turks atacarán en cuanto salgamos. Acabas de coger la última barrita azul. Vale. A ver, ¿hay algo aquí arriba? No. Lo importante... Sí, bueno, lo importante son los bloques grandes porque son los de historia, vaya. A ver, en teoría aquí... No, pero ya no puedo salir. O sea, una vez entras aquí ya no puedes salir. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Eso es para rascar la pared. Ey, esto, ¿no? Oye, ten cuidado con el de Fluxor. A plena carga puede hacer explotar a los Zur como si fueran confeti. Esta preciosidad necesita 1,21 gigavatios para funcionar. Y lo único que hay por aquí es este tipo de energía. Es el generador que hay afuera. El problema es que no funcionará. Creo que se ha fundido un fusible. Y con todos esos Zurks alrededor, es demasiado peligroso salir y arreglarlo. Ya no soy lo bastante rápido. Pero tú igual sí. Si puedes llegar hasta el generador y reemplazar el fusible, podría recargar el de Fluxor. Vamos, sígueme. Te enseñaré lo que tienes que hacer. Vamos para allá. Pero lo he dicho, los bloques grandes los pillas sí, sí o sí. Que son los de historia. Los otros te los puedes saltar. Toma este fusible, es nuevo. Cuando se enciende el generador hará mucho ruido y eso llamará la atención de los Turks. Una vez que arregles el generador, debería poder recargar el de Fluxor y ponerlo en marcha. Solo tienes que seguir este cable, cambiar el fusible y reunirte conmigo aquí. Mucha suerte. De hecho, no ha sido difícil, rollo... llegar hasta aquí, vaya. Porque el fusible estaba... O sea, he llegado ahí de casualidad, ¿sabes? He encontrado esto de casualidad y he llegado allí de casualidad. Ah, mira, se los carga con la luz esta. ¿Por dónde era? Por aquí, ¿no? Sí. Era por aquí, subías por aquí y llegabas aquí. Y ahora me dará esto, supongo, como linternita. Fantástico, has vuelto a poner en marcha el generador. ¿Has visto lo potente que es el de Fluxor? Seguro que gracias a él podremos salir de aquí. Un momento, podría montar este de Fluxor en tu dron. Ha funcionado el de Fluxor y ya está instalado en tu elegante dron. No puede funcionar con una fuente de energía tan pequeña. Si lo usas demasiado, podría funcionar mal. Recuerda, es peligroso. Ahora volvamos al pueblo. Voy a regresar a casa, hijo. ¿Cómo se usa el este? A ver. Con esto no es, ¿no? No sé cómo se usa. Igual me pondrán un tutorial ahora o algo.
Sí, igual ahora me dice, prueba a usarlo con esta, con este botón. Acaba con todos esos turbos para que podamos pasar. Ah, para LB, ok. L1, ok. Sí, está funcionando genial, pero como sospechaba, puede sobrecalentarse. Hay que dejar que se enfríe un poco cuando eso suceda. Espero que dure hasta que lleguemos al pueblo. A ver. Ah, vale, tiene un cooldown ahí. Espera, que quiero matar a estos, tío. A tomar por culo. Este interruptor no funciona. Parece que han cortado la luz. Vale. Que te puedes comprar de comer con 10 euros. A ver, aquí te vas a Just Eat y muchas cosas te puedes comprar. Bueno, pocas cosas te puedes comprar con 10 euros. A lo mejor una hamburguesa. Que vale, que de estas que valen 8 pavos. O 9 pavos. Si es menú y tal. Vale. Ah, tengo que subir ahí arriba. Vale. Mira, aquí hay de estos. A ver, no es muy difícil lo del... lo del rayo láser este, vaya. ¡Que mató con! ¿Y hay más? ¿Pero de dónde han salido estos? ¿De dónde han salido todos estos, loco? Ah, que han salido de donde estaba Doc. Han salido de ahí, tú. Uf, por los pelos, vamos a casa. La que has liado, Doc. Yo creo que cuando me pongan ya recuerdos nuevos, lo dejaremos. O cuando lleguemos a la ciudad. Bueno, creo que aquí llegamos ya a la ciudad, ¿no? El reencuentro. Gracias por salvar a Doc, amigo. Me alegro mucho de que de ver que Simus ya no está solo. Ahora sabemos que podemos luchar contra los Turks. Momo te ha estado esperando junto a las alcantarillas. Doc y Simus parecen felices. Creo que hicimos algo bueno juntos. Vale, pues lo dejaremos al entrar a las alcantarillas, yo creo, ¿eh? Momo te está esperando en su barco. Puedes unirte a él, pero has hecho todo lo que querías por aquí.
Porque cerraré la puerta cuando te vayas. No quiero que entre ningún Zurg. Sí. Lo he hecho. No me lo puedo creer que encontrases a Doc y consiguieras el de Fluxor. Con esto ahora ya podemos buscar a Sabaltasar. Vamos. Solo queda ese, ¿no? Porque es Doc, Momo, Sabaltasar. Ah, bueno, y falta otro, el Clementine este. O algo así se llamaba, creo. Alcantarillas. Sí, aquí ya hay dos recuerdos. Lo dejaremos por aquí, yo creo. No sé si me lo pasaré mañana, pero yo qué sé. Este lugar me pone los pelos de punta. No dicen nada más. Así como vas en dos streams más. Veremos a ver. Ah, porque me habéis dicho que queda otra zona más amplia, rollo. O sea, una zona más, rollo mundo abierto. Bueno, mundo abierto. Zona abierta como la primera, ¿no? No veo la manera de abrir esta puerta. ¿Puedes echar un vistazo al otro lado? A ver, quiero dejarlo en un punto en el que... diga, pues ya. ¿Cuánto te ha llevado a ti de juego? Más o menos. Hostia, aquí van a haber bichos de estos, pero a mansalva. O sea, algo así. ¡Ah! Correr. Vale. 8 horas. Ok, 8 horas y no ha sido a por nada secundario ni nada, vaya. O no va rollo como yo explorando todo, pillando todas las... todos los recuerdos y demás, vaya. Nunca he estado tan lejos de los Wuris. Contigo aquí ni siquiera tengo miedo. Es muy larga esta zona. Nunca he estado tan lejos de los suburbios. Contigo aquí ni siquiera tengo miedo. A ver, parece bastante grande esta zona. Vas a llegar a una ciudad. Vale, pues cuando lleguemos a la ciudad lo dejo ya 100%. ¿Y los recuerdos estos son de la ciudad o son de las alcantarillas? Parece que son de las alcantarillas, ¿no? A ver. Es que quiero ver. No, no parece. Parece otra zona completamente distinta. Vale, cariño. Nos vamos a conocer luego.
Ya te veré mañana cuando sea por Discord. Que vaya bien. Y vamos hablando. Toda esta vieja maquinaria está rota ahora. Creo que solo podemos abrirla manualmente. Vale. Solo podemos abrir manualmente. Es que estoy intentando ver de por aquí. Parece que el recuerdo. Es como por ahí arriba, ¿no? No. No, porque eso es rectangular y esto es triangular, ¿no? Sí. Vale, no es por ahí. Ah, tengo que pasar yo. No puedo seguir contigo, pero no dejaré de buscar una forma de salir de aquí. Cuando encuentres a Sabaltar y Clementine, diles que fui valiente. ¿Me he saltado el recuerdo o no me he saltado el recuerdo? Es que no me quiero meter ahí y que luego no pueda ir, ¿sabes? A ver. Vamos a dejar al tío este en la cuerda floja, ¿eh? Tirando. A ver. Estrella y recuerdos. Que no me quiero saltar ninguno, tío. Ah, después de que Momo te abra una puerta. Vale. Me quedan. A ver. Capítulo 9, Anti-Village, centro, cárcel. No me queda mucho, ¿eh? O sea, me quedan 1, 2, 3, 4. Me quedan 4 episodios. Si hago lo de las alcantarillas, me quedan 4 capítulos. Eso me lo paso mañana, ¿eh? A ver, que no sé cuánto de grande es la zona esa, pero. No sé. Igual nos da tiempo a hacerlo mañana. Y acabarnos el juego mañana. Se va a mojar las patitas, ¿eh? A ver, realmente no me distraje. O sea, realmente lo que hice fue. Lo que hice fue explorarlo todo. Y me llevó 2 horas o así, explorar la ciudad. No sé, ya veremos, a ver. Y estos tubos, tío, no tienen, qué decir. No hay vapor y no se queman, ni en las patitas del gato no se les quema o algo. Tienen que estar ardiendo estas tuberías si llevaban vapor o algo. Buah, aquí voy a flipar, ¿eh? Aquí con todos estos voy a flipar. Vale, a ver. No, se sobrecalentó. Quiero reventarlos a todos ahí. Se recalentó. ¡Corre, Michi!
Vale. A ver. No sé dónde está el recuerdo por aquí, pero... A ver si le doy a esto, ¿qué pasa? Hostia, que vienen. Aquí se queda uno. A ver, voy a ver por dónde está el recuerdo este. Ah, todavía queda un montón. Haz un poco por el único camino disponible. Llegarás a un pasillo en el que hay un camino a tu izquierda lleno de huevos Zurk. Hostia, pues igual me lo he saltado, ¿eh? Igual me lo he saltado. O igual no. Es por aquí. Por aquí es por donde he venido, ¿no? O no. Sí, por aquí es por donde he venido. Claro, pero no puedo subir allá arriba, ¿no? Otra vez. Pues igual ese recuerdo me lo he saltado. Pues puede que me haya saltado ese recuerdo. A ver, me molaría ver un vídeo más que una guía. A ver, vamos a ver. Capítulo 8. No, mañana no. El viernes. Ya lo haré el viernes. Ah, pues sí, me lo he saltado, creo, ¿eh? Buah, me lo he saltado, tío. Qué putada. A ver, el último punto de control. Va a ser antes de los huevos, ¿verdad? Claramente. Es un poco putada que no puedas volver, tío. Es un poco putada, tío, que no puedas volver. Pues me he saltado uno, tío. Rayo, es que no puedes volver ahí arriba, ¿no? Ah, no puedes volver ahí arriba. También te digo, llegas de sobra, ¿sabes? Pero yo qué sé. Y no puedo... No, si salgo, a ver, si salgo y vuelvo a entrar. Elegir capítulo. ¿Puedo repetir? Repito las alcantarillas, ¿eh? Quiero recoger los recuerdos estos. Además, no hemos hecho mucho de las alcantarillas realmente. Si te sales al menú... Te pone capítulos y lo seleccionas el que quieras. Y luego lo otro, a ver, ¿dónde estaba el otro para que no se me olvide? Uno está ahí a la izquierda y el otro está...
Hay un trofeo que se llama pacifista, que supongo que será no matar a ningún bicho de estos. Y luego hay un recuerdo que está. Saltamos a la tubería y nos dirigimos hacia la izquierda. Vale, ok. Vale. Ya sé dónde están los recuerdos. Vamos a ir full. Ah, mira, me puedo sentar aquí, ¿sabes? Vale, ahora es cuando tenía que saltar aquí. Madre, speedrun, ¿eh? Speedrun en hipersend del de Stray. Solo si te pones ahí. Rey, solo te puedes sentar aquí. Pero bueno, supongo que, aunque te hayas pasado el juego, podrás repetir capítulos. O sea, se puede en teoría. Se te está bugueando la falda, amigo. Ahora. Se te está clipeando ahí. Míralo, se le clipea. Si me pongo aquí, se le clipea la falda. Como que no carga la textura. Y se le clipea ahí. ¿Puedo saltar las cinemáticas también? No. Realmente ya estamos donde estábamos antes. O sea que... Ah, venimos corriendo por aquí y ya está. O sea, es que el recuerdo este que me he saltado era aquí. Y era en este pasillo. Antes de saltar, venir por aquí, que yo he reventado estos huevos. ¡Ah! ¡Me matan! Muchas gracias, Axelier, por esa raid. ¿Cuánto tiempo? Bienvenidos. Y era seguir por aquí, cosa que yo no he hecho. Pues bien, tío, aquí probando el juego del gatete del Stray. Que no lo pude empezar ayer y... Pues aquí estamos.
Es súper entretenido, la verdad. El sistema de alcantarillado, sí, ahora lo recuerdo, el agua potable escaseaba. La ciudad estaba abastecida por una enorme maquinaria que excavaba profundamente en la tierra. Al igual que todo lo demás, se racionó para sustentar a la gente durante los tiempos de sequía. El científico me enseñó el plano de los tanques de agua, eran enormes y podía caber un edificio entero en ellos. Vale. ¿Tú qué tal? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué streameas ahora? ¿O qué has estado streameando estos meses? Vale, aquí ya no hay nada. Y aquí ya estamos donde estábamos antes. Un poco de todo, guay. Ah, estás ahora con el Genshin Impact. A ver, es que los juegos de gacha en general no me hacen tilín, vaya. Ah, estaba probando. Sí que es cierto, el Multiversus este. Y mira que a mí los juegos de peleas y tal de lucha no me gustan, pero este está guapo. Estaba bastante, bastante guapo. Es rollo, bueno, no sé si lo has visto, pero es rollo Smash. Bueno, no sé si lo habéis visto en general todos. Pero es rollo Smash con personajes de Warner. Está guapo, la verdad. Vale, ahora sí. Abríamos. ¿Qué abríamos? Abríamos ahí. Hey, muy buenas, Zephyr. Bienvenido tú también. Y lo dicho, estaban dando la beta por canales de streamers y tal, que si los veías durante una hora te daban la key. Y me tocó y pa'lante. Llevo poco, llevo muy pocas partidas realmente. Pero está guay. Hostia, ¿y estos ojos? ¡Ey! No me gusta esto, ¿eh? Madre, que vienen ahora 50 millones de estos bichos. Voy a acumularlos todos, que vengan aquí todos. Y los masacro ahí con el... ¡Y! No me gusta, ¿eh? Voy a abrir todas las estas, tú. No. Estos... No sé si lo he dicho antes, pero parecen los del Half-Life, tío. Parecen los bichos del Half-Life, estos que se apoderaban de las personas. Y pero bueno, que me giro un momento y hay 400 de estos. Vale, y por aquí había... No sé si era por aquí o por dónde. En teoría tiene que haber una puerta. Es esta puerta de aquí. ¡No! Son demasiados. Buah, me he metido en la boca del lobo, ¿eh? No. Me mataron. Es que, a ver, he ido de frente a por ellos. Claramente. No ha sido buen plan. Claramente no ha sido buen plan. A ver, voy a intentar pasar de ellos. Aunque tenga la
lámpara esta, la luz esta. Pues que aquí aparecen 400.000 bichos de estos. No, se me jodió. Joder, es que aparecen mogollón, ¿eh? Aparece un mogollón, tío. Vale, ya está. Y ahora, en teoría, el recuerdo este que me quedaba era por aquí. Venías por aquí por la izquierda y te tirabas al tubito este. Y aquí estaba el otro recuerdo. Esta sustancia crece en todos los lugares donde hay Zurks. ¿De qué está hecha? Parece latir como si estuviera viva. ¿Crees que estamos dentro de un organismo gigante? Uf, se me ponen los circuitos de punta. Vale. Pues ahora ya solo falta pasar a esta zona y dejaremos el stream ya por hoy. No sé cuánto quedará de zona, pero vaya. La idea es dejarlo en la ciudad esta grande y ya. El viernes continuar. Vale, por aquí también hay un montón de huevos de estos. Me ha recordado esto un poco, no sé. A la zona de Arkham Asylum, donde está Killer, creo que tienes que ir en silencio para que no te pille. Vale, tenemos que abrir esta y tenemos que abrir la otra, ¿no? Entiendo. Coño, que vienen de aquí también. Es que vienen de todas partes, tío. Rollo, vienen de aquí y del otro lado. Ahí se caerán, supongo. Vale, abierta, ¿no? Ya puede pasar. Ah, no, puedo pasar yo. Pensaba que era la puerta del tío este. Ok, Adrián. Nos vemos el viernes, tío. Que vaya bien. Yo lo he dicho, no tardaré mucho. Cuando salga a la ciudad ya, chaparé. A mí, mía, que se le eriza. Otra vez. No, no matéis al gato. ¿Pero no se recalienta eso o cómo? Ah, vale, sí. Digo, se tiene que recalentar, que flipas. Volvemos. A salvar al gatito. ¡Mira que lo coge con la boca! ¡Corre, Michi! Coges a su amigo y con la boquita. Parece un poco, te lo digo, o sea, parece, el juego este parece un poco rollo, o sea, no he jugado mucho a Half-Life, pero rollo, he jugado solo al 1, pero todo el tema este de qué rollo industrialización y están los bichos estos y demás, parece rollo un poco Half-Life, pero con un Michi.
También rollo retrofuturista y tal, vaya. No. Se ha muerto. Está vivo. Vivió. Estaba oscuro, estaba solo. Sentí como si estuviera de vuelta en la red. Pero tú me salvaste, gracias, amigo. Obtener tanto poder o duelo para mi núcleo. El de Fluxor está completamente destruido. Tendremos que tener cuidado. Vale. Separar a uno de estos, ¿no? Vale, por ahí atrás no había nada. Por ahí tampoco. Mira, aquí hay otro men. ¿Quién eres tú? Viajero de las alcantarillas. Hace mucho que no veía a alguien como tú. ¿Eres el que nos contactó antes? ¿El pequeño forastero? El forastero Sabaltar te ha estado esperando. Está meditando en lo alto de nuestro pueblo. Pues aquí lo dejamos, ¿eh? En el Ant Village este. Lo dejamos aquí ya. Esta es la zona Dux, si estás por ahí, ¿qué decías? Que era súper amplia. El científico al que ayudaba solía tener una máquina como esta. Estaba enfermo, era su última esperanza. Entró en la máquina. Pero yo no estaba con él, estaba solo. ¿Qué estaba haciendo? Se cargó a sí mismo al ordenador como si fuera un archivo y luego todo fue diferente. Pero algo salió mal con la carga. Estuvo atrapado durante cientos de años. Hasta que apareció un pequeño gato. ¿Sabes? Era yo. Yo era el científico. Yo era humano. Yo necesito un momento. Vale, pues lo dejamos aquí. Ah, mira, tenemos el recuerdo ese, tú. A ver. ¿Qué me dice? Lo siento. Necesito un momento, no tengo ganas de hablar ahora. Ah, vale, o sea que no puedo usar el este, ¿no? No puedo usar la cosa esta, ok. Pues nada, lo dicho, lo dejamos aquí. Y ya el viernes continuaremos con el juego del Michino. Salimos aquí al menú. Y poco más. A ver, vamos por el capítulo, a ver. Dentro del muro no había recuerdos, aquí tampoco. Un recuerdo, 7, 3, 7, 3, 2. Aquí hay 1 de 2. O sea, sí, o sea, hay 9, 10, 11, 12. Hay pocos, quedan pocos capítulos, en verdad. Yo creo que no lo podemos acabar mañana tranquilamente. O sea, mañana el viernes, yo creo, pero bueno, ya veremos. Así que nada, lo dicho, chavales. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Cuidarse, que vaya bien. Y nos vemos. Au, cacao.